Bé, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Abans de passar a la presentació del protagonista d'avui, us voldria explicar una intimitat de la comunitat i després us faré dues reflexions per intentar generar una mica de context abans que el professor faci la seva xerrada. Que ja us anticipo que no deixarà ningú indiferent, això seguríssim. Després d'escoltar els seus arguments, ja res, ho mirareu igual. No sé si li fareu cas amb tot o no, però us asseguro que us canviarà. La primera, la intimitat de la comunitat, i és que a vegades quan ens reunim, no?, i decidim com dissenyar la propera jornada, etc., doncs els nostres desitjos sovint són molt elevats. Però és clar, a vegades tenim un petit contratemps, que és que els recursos que tenim són els que són. Són esforçats i són humils, però són els que són. I a vegades doncs, els desitjos elevats i els recursos limitats doncs, fan que no ho pugui conjugar. Doncs bé, enguany dir-vos que aquest problema no l'hem tingut perquè el professor des del primer moment ha posat totes les facilitats i tot de la seva part perquè el nostre desig elevat pogués ser realitat. I per això el tenim aquí. I moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat tant. M'havia preparat la definició de psiconeuroimmunologia, però m'ha dit el professor que ja us la farà ell millor perquè en sabrà més, perquè jo, com tots vosaltres, el que vaig fer va ser mirar-ho a la Viquipèdia. És entenedor, però segurament ell ens ho explica millor. I així m'estalvio de repetir aquesta paraula diverses vegades, perquè si no, igual me faig unes 15 de la llengua. Deixeu-me generar context. Us faré dues reflexions. I a partir d'aquí, aviam si podem despertar el nostre sentit crític, la nostra alerta, la nostra curiositat i aprofitar millor la xerrada que ens faran. Fa dos o tres estius, vaig llegir un llibre que segurament molts de vosaltres també l'heu llegit perquè és un best-seller, que es diu Sapiens, una breu història de la humanitat, del professor Yuval Noah Harari. És apassionant, combina una narrativa, sota el meu punt de vista, que només soc un lector aficionat, una narrativa molt àgil, molt fàcil d'entendre i al mateix temps et va portant un rigor científic que al meu criteri sembla poc rebatible. El professor Harari explica des que hi ha els primers homos al planeta Terra fins a dia d'avui, tota l'evolució que hem seguit en molts aspectes. I ell destaca moltes coses, però de coses que destaqui que facin referència a la nostra ponència d'avui, hi ha dues coses, no? Diu que hi ha dues dates claus en la història de l'ésser humà en el que perdem algunes de les nostres llibertats. Una és el 10.000 abans de Crist, quan es comença a dominar el conreu, quan comencem a dominar el conreu del blat, i després la revolució industrial, perquè ens canvien la manera d'alimentar-nos i la manera de vehicular pel món. Ens comencem a agrupar, etc. Per exemplificar-ho, ell fa un exemple un xic tendenciós, jo us l'he escrit i us l'explicaré, no literal com ell l'escriu, sí com jo el recordo de com em va impactar a mi quan el vaig llegir, perquè va ser, a vegades llegiu un llibre i hi ha un tros que t'impacta, te'l tornes a llegir i penses durant uns quants dies amb el que t'acaben d'explicar. I ell deia el següent, imagineu-vos que anem a una agència de viatges i ens proposen dues experiències per passar un cap de setmana. L'opció A, sortirem ben d'hora a trenc d'alba, caminarem 5 quilòmetres fins a una zona proveïda de fruits secs i pomes, esmorzarem del que ens ofereix la naturalesa, posteriorment farem un taller de reconeixement de bolets, per dinar els guies ens oferiran una carn de caça que podrem fer a la brasa, acte seguit tindrem un temps d'esbarjo i de descans després de l'àpat, després farem una caminada de 20 quilòmetres amb desnivell seguint la llera d'un riu. Quan arribem a baix, farem un curset de pesca, després farem un sopar amb foc de camp i dormirem a l'aire lliure fent bivac. Aquesta és l'opció A. I l'opció B és, ens llevarem abans que surti el sol, ingressarem a una cadena de producció d'una fàbrica alimentada per vapor, amb carbó, etc. Sentirem l'experiència en primera persona de la humitat, la foscor, la manca de ventilació, estarem unes 16 horetes, més o menys. Es farà una pauseta per dinar, pa amb formatge probablement, podem discutir si el pa l'estovem una miqueta, si està sec, amb cervesa, vi, aigua no potable, bueno, el que tinguem, ja ho veurem. Entrat al vespre anirem a una taverna a fer un gotet de vi,
Els asmàtics millor que no hi entreu, espereu-vos a fora, ja us podeu imaginar el per què. Soparem un bol d'una sopa feta amb aigua no envasada i un tros de pa negre amb mantega. El de la mantega no es pot garantir. I després anirem a un pis mal ventilat, de dimensions reduïdes, compartirem habitació amb 7 persones més. Ja s'anticipa que no hi haurà llits per tothom, però sí que es disposarà d'una latrina exterior per si algú ha de fer les seves necessitats. No hi haurà aigua corrent, això sí que us ho diem. Clar, és un exemple molt tendenciós perquè d'una banda et reflecteix un dia idíl·lic d'una persona al paleolític i després et reflecteix un dia comú de molta gent a l'època de la revolució industrial, que els inicis van ser molt durs, no? I amb això, amb aquest exemple, el professor Harari el que volia dir era que de cara al progrés, quan ens mirem al progrés, hem de ser capaços de tenir un filtre, de ser crítics i d'acceptar les coses que realment ens milloren, però ser crítics i rebutjar les coses que el progrés ens aporta que no ens milloren. És a dir, que no li comprem tot el progrés de manera desmesurada. I després us faré una altra reflexió per acabar de generar aquest context que us deia abans. Situació número 2. Imagineu-vos qualsevol instal·lació esportiva un dissabte al matí. Un pare, que abans d'anar cap a la instal·lació esportiva, a la seva filla, fill, li ha donat cereals ensucrats. Abans d'arribar i de començar el partit, li dona una barreta energètica i un Powerade, perquè el nen estigui bé. Hem de tenir en compte que aquest nen, la modalitat d'esport que faci, el partit serà d'uns 40-45 minuts, només. Els minuts, òbviament, es repartiran entre tots els integrants. Per tant, aquest nen acabarà jugant una mitjana d'uns entre 14-16 minuts en total. Quan acabi el partit, depèn de l'hora, si encara no són les 11, segurament el pare li compra un croissant i un cacaulat al bar del pavelló. Si ja són passades les 11, abans d'anar a fer els macarrons, que la mare ja té preparats, li compra una Coca-Cola amb unes patates després del partit. Clar, hi ha un article de la revista molt interessant que vaig llegir ja deu fer 3-4 anys, crec, més o menys, en el que deien que, això m'ho vaig haver d'apuntar perquè si no ho recordava, un estudi d'uns investigadors de la Universitat de Connecticut, que això està als Estats Units, passat Manresa, doncs més cap allà. I demostrava aquest estudi, segons aquests investigadors, que l'efecte que produïa el sucre en el cervell humà era igual que el d'una droga. És a dir, ells van agafar consumidors de cocaïna i gent amb obesitat. En els consumidors de cocaïna els oferien la substància perquè consumissin i a la gent amb obesitat li donaven sucre. I van demostrar que l'àrea del cervell que s'estimulava, això us ho explicaria millor un psiquiatre, un científic, jo us ho explico com ho vaig llegir. L'àrea que s'estimulava era la mateixa. Per tant, conclusió, els sucres comporten el nostre cervell de la mateixa manera que una droga generant dependència. Clar, després, en aquest mateix article se citaven altres especialistes, com per exemple la Laia Gómez, nutricionista i dietista de la clínica Alimenta, que jo no tinc el gust, però imagino que deu ser una persona molt reconeguda, per això la citaven, deia que no és una addicció, que és un hàbit que provoca plaer. Però entre un hàbit que provoqui plaer i una addicció hi ha una petita diferència. Bé, en qualsevol cas, hi ha molta controvèrsia amb el tema del consum de sucre que actualment a la nostra societat fem, a vegades inconscients perquè ens el trobem a tot arreu. Ja per acabar, dir-vos que jo quan he estat llegint el llibre del que també ens parlarà el professor, les seves xerrades, etc., també a vegades et planteges, és que no només potser, i això ho veus molt als centres penitenciaris, no és només potser el que mengem sinó les quantitats que mengem. Perquè en el centre penitenciari tots tenim molts casos de gent que a la que ingressen a la presó, tot i potser no menjar tot el correcte que haurien de menjar, com que mengen en poques quantitats, estan bé. I aleshores no només és el que mengem, sinó la quantitat que mengem. Bé, ja no m'embolico més, crec que el context està generat. Us presento, que ja ho hem fet abans, però ho torno a fer, el Carlos Ramírez, autor del llibre Paleovida, un llibre que es llegeix, que quan el comences ja l'acabes. De fet, el Xema va ser qui ens va parlar d'ell.
fundador del Carlos, fundador de la Clínica Regenera, divulgador científic i docent internacional, màster en psiconeuroimmunologia clínica, màster en biologia molecular i biomedicina, director del postgrau universitari en psiconeuroimmunologia clínica Regenera. Moltíssimes gràcies, Carlos, per estar aquí, és un privilegi. Muchas gracias por estar aquí, es un placer. Conforme oigo pues, su presentación me vengo arriba porque me hace mucha ilusión poder ver como con el paso del tiempo aquello que puedo ir transmitiendo y que tanta ilusión me hace que tanta gente pueda conocer, cada vez llegando a más y más gente y pueda servir de recursos para poder tener un mejor estado de salud, para tener más conocimiento, más conciencia y mejores tomas de decisiones, ¿no? Creo que al final, a día de hoy, con los niveles de estrés que tenemos, el trabajo, la relación con la comida, con el ejercicio físico, muchas veces se hace difícil, no solo para nosotros, para nuestras familias, para los niños, cómo lo hacemos, cuando vamos a un cumpleaños y hay tanto azúcar, tantas chucherías, todo eso impacta o no impacta en nuestra salud, solo tiene que ver con coger peso y ya está, o tiene que ver con más cosas. Pues bien, vamos a hacer el trabajo este a lo largo de esta horita y media que tenemos. ¿Horita y media tengo? ¿O cómo? Sí. ¿No? Una horita y media. Yo pedí que me dejaran un poquito más de tiempo, que no me dejaran solo una hora, porque me gusta ir un poquito más sobrado ahí de tiempo. Entonces, primero de todo, bueno, habéis oído hablar de esta palabra así rara, así con neuroinmunología clínica. Os la introduzco un poco para que sepáis de qué va, porque la oiréis quizá de aquí en adelante. La verdad es que parece como que cada vez está más en auge. Para simplificarla y no tener esguinces en la lengua, se puede llamar PNI. Sencillamente esto nace en Estados Unidos en el siglo pasado y tiene que ver con estudios que relacionaban cómo el estrés afectaba al sistema inmunitario. ¿Sabéis eso de que tenéis que entregar un trabajo a final de mes y cuando finalmente lo entregáis, es decir, podéis dormir mal, tomar 8 cafés al día, comer horrorosamente y no enfermáis? ¿Pero qué pasa cuando entregáis el trabajo a final de mes? Que ese fin de semana cogéis un catarro, ¿no? Pues eso es como el eje de estrés impacta sobre el sistema inmunitario, algo que en su momento era como revolucionario, pero que a día de hoy en la literatura científica ya se da como hecho. Entonces, a partir de ahí, esto no es otra cosa que el conocimiento de la fisiología de nuestro cuerpo para entender más profundamente aquellos síntomas que podemos presentar que nos indican una pérdida de salud. Y pongo ejemplos. Alguien sufre un problema de acidez de estómago, ardor. ¿Qué va a hacer como norma cuando alguien tiene ardor o acidez? Almax o omeprazol, ¿no? Es una buena solución para apagar el fuego. Pero realmente ahí estamos sabiendo cuál es el mecanismo de acción a la pregunta de ¿por qué tienes acidez de estómago? La tendencia suele ser ir a buscar, ¿no? Que me hagan pruebas, que me miren, que me hagan una endoscopia. Ah, no, me han encontrado una hernia de hiato. Ya está. Entonces omeprazol para toda la vida. Pero el café con leche, con galletas de buena mañana, ni siquiera hemos planteado si tiene algo que ver con esa acidez de estómago. Porque yo tengo acidez de estómago, pero me levanto por la mañana y me tomo un café. Pero es la hernia de hiato. El café de la mañana, ¿no? El café de la mañana no tiene nada que ver. ¿Eso cómo va a tener que ver con mi acidez de estómago? Entonces, cuando hablamos de psiconeuroinmunología clínica, tiene que ver con que yo conozco la fisiología del estómago, conozco el pH del estómago y sé que ese pH del estómago, si se altera, va a empezar a provocar trastornos en la producción de ese pH. Y va a provocar una alteración en la válvula que tiene que ver con el esófago y el estómago, y yo puedo tener un reflujo esófago-gástrico. Pero incluso, fijaros, no tendrá que ver incluso ni con que sea exceso de acidez en el estómago. En muchas ocasiones tiene que ver con carencia de acidez. Y cuando yo me estoy tomando el omeprazol, apago el fuego, pero lo que acabo haciendo es empeorar el pronóstico. Y en un momento dado, ¿qué me pasará? Que solo con omeprazol ya no tendré bastante y tendré que tomar otro medicamento más fuerte. Entonces os recomiendo, y esto es una recomendación con todo el cariño del mundo, pero que es algo muy habitual que suframos síntomas. He hablado de acidez, pero puede ser migraña,
puede ser un problema en la piel, puede ser un problema de regla, dolor de regla. Entonces, ¿qué se puede hacer para el dolor de regla? Píldora anticonceptiva. O si me cuido y yo me gustan más las cosas naturales, voy a tomar Onagra. Pero siempre se trata de ir a apagar el síntoma. Y la pregunta debería de ser, ¿por qué me está pasando esto? ¿Yo puedo hacer algo para mejorar mi dolor de regla más allá que tomarme la píldora? Y eso es un cambio del paradigma, porque automáticamente nos hace capaces de controlar nuestra salud y de que la salud esté en nuestras manos. Porque de la otra forma, parece como que me tocó la hernia de hiato. Por gracia divina, me tocó la hernia de hiato. Por gracia divina, me tocó la migraña. Por gracia divina, tengo problemas en la piel. Eso es una conducta poco responsable. Puede ser que sea ignorancia, porque está planteado de esta manera y al final no tienes por qué tener conocimiento a ese nivel. Al final tú vas a ir al responsable de la salud para que te ofrezca, pero convendría empezar a adquirir un mayor nivel de responsabilidad en uno mismo y también en aquellas personas a las que podéis influir positivamente, también dar unas buenas recomendaciones para que adquieras un mayor control de tu salud. Yo me gusta usar una frase que se llama que cada uno es el cuidador natural de su propia salud. Y conviene que cuando aparezcan señales en tu coche, que se enciende, te preguntes y te plantees qué cosas podrías cambiar para mejorarlo. En este caso, esta mañana vamos a hablar de la alimentación, de la nutrición, y sí que es verdad que no os dejará indiferentes. Hay tiempo, si alguien quiere irse todavía puede irse, porque cuando escuchéis lo que vais a escuchar, no podréis volver a tomar un refresco nunca más de la misma manera. A partir de ahora voy a residir en vuestro subconsciente y generará un remordimiento porque ahora empezaréis a saber que eso es algo que no es adecuado. No vamos a hablar en ningún caso de dieta, no me gusta esa palabra, porque desde una perspectiva evolutiva, a mí cuando yo hablo sobre alimentación así, me vienen cuando acabo y me dicen, Carlos, ¿sabes qué me pasa? Es que a mí me gusta mucho comer. Y me viene como a pedir que los tenga en cuenta, Carlos, me gusta mucho comer, por favor, no me hagas sufrir tanto, no me pidas estos cambios. No me sale la palabra ahora, pero bueno, ya me saldrá. Que tenga en piedad, algo así como piedad, ¿no? Bueno, el caso sería, a todos, en general, al menos que no haya un problema de salud, nos gusta comer. Y cuando te sientas a comer, lo que no cuadra para nuestro cerebro es que te marquen las cantidades que debes de comer. Porque automáticamente, ¿qué sucede? Que te genera más ansiedad y quieres comer más todavía. Entonces, estaría muy bien poder generar un contexto en el que nos pudiéramos relacionar con la comida disfrutándola. Entonces, por eso insisto, vamos a hablar de alimentación, pero no hablaremos de dieta, hablaremos de ahora entiendo mejor lo que quiere decir comer bien, que básicamente no tiene mucho secreto, ¿eh? Comer alimentos y no productos. Esto ya es un anticipo. Comer alimentos, será fruta, ¿no? Será una patata, o será un aguacate, o un trozo de pescado. Productos, cosas que vienen en cartón, en plástico, que si vamos a mirar los ingredientes, conocemos 2 de los 10, y quizá hay 8 o 7 que no sabemos ni lo que son. Cuando hablábamos de que por la mañana, para desayunar, damos unos crispies azucarados, o sea, vivimos en la locura, paradoja, de que preferimos. Se levanta el niño y dice, no tengo hambre. No, hijo, tienes que comer. Pero papá, es que no tengo hambre. Lo mejor es que comas. Prefiero que te comas una magdalena con un vaso de leche que no te apetece comer y no tienes hambre a que no comas nada. Hemos llegado a entender que esto es mejor para nuestros hijos. Si yo ahora hiciera una pregunta a una madre y le dijera, si tu hijo te dice que no tiene hambre, ¿qué es mejor? ¿Que no coma o que acabe tomándose una magdalena con leche? Atención que le estás dando 2 productos, ¿eh? Elegimos la magdalena con leche. ¿Sí o no? Esa es la
la paradoja absoluta. ¿Realmente eso es así? ¿Realmente cuando te levantas por la mañana y no tienes hambre, tienes que comer sí o sí? ¿Quién nos ha dicho que el desayuno es la comida más importante y que si no? Es decir, si tú te levantas por la mañana y no desayunas, es probable que cuando salgas por la puerta de tu casa te desvanezcas y te marees y no puedas. Puedes estar cerca de la muerte. Es probable. Sí, sí, de hecho, en la evolución, menos mal que cada mañana nos tenían preparado los quelos con leche. Eso no nos ha faltado nunca en la evolución. Porque imagínate levantarte por la mañana y si no comes nada, no puedes hacer absolutamente nada. No te muevas, que te vas a marear. ¿Será que tenemos herramientas para levantarnos y de hecho no tener hambre es lo coherente? Porque el tubo digestivo no está preparado todavía para generar hambre. ¿O es normal que yo solo ponga el pie en el suelo levantándome de la cama y ya tenga que comer? Tendríamos que reflexionar sobre eso. ¿No le pasa a muchos niños que se levantan por la mañana y no tienen hambre? Porque ellos todavía no han caído en el hábito este, porque muchos de los que podéis tener hambre, lo que hago es proponeros que os comáis un plato de patata cocida con huevo duro y aguacate. A los que os estáis pensando, Carlos, es que yo cuando me levanto por la mañana tengo hambre. Cómete un plato de patatas con huevo duro y aguacate y atún. ¿Eso te lo comes nada más levantarte? Entonces, ¿qué es hambre exactamente o quieres tomar un poquito de mermelada con galletitas y café? ¿Qué estás acostumbrado a tomar? Azúcar, café, no estás en un estado energético favorable y entonces lo que te hace falta es que si no me tomo el café no soy persona. Entonces tendríamos que reflexionar si eso de buena mañana tiene que ver con hambre o necesidad de azúcar. Y os insisto, de buena mañana, como pasan los niños, cuando uno se levanta, no está el tubo digestivo preparado para digerir. ¿Cuándo aparece hambre realmente? Al cabo de 3 o 4 horas, ¿verdad? Ahí sí que ese plato de patata con huevo te lo podrías comer, pero no de buena mañana. Entonces, cuando coges a un niño por la mañana y le obligas a tomarse la magdalena con la leche, ¿eso es una buena acción? ¿Qué sentido tiene? Que le des productos. Ahora algunas y algunos les estará generando un cierto remordimiento porque habrán pasado por eso de obligar a tomarse la leche como madera. No pasa nada. Las cosas se pueden cambiar. Bien. En fin, psiconeuroinmunología clínica, que me estoy enrollando y estoy avanzando, pero ahora lo repasaremos esto porque hablaremos de la comida y de la frecuencia de comida. Eso es importante. Entonces, psiconeuroinmunología clínica, ¿qué quiere decir? Entender los mecanismos. Esto es algo que nosotros hacemos en Regenera, con mi equipo. Hace 15 años que hacemos formación a profesionales de la salud en ese terreno. Y es sencillamente que cualquier profesional de la salud, sea un fisioterapeuta, un médico, un psicólogo, pueda tener un mayor conocimiento, profundizar en la fisiología y en la biología molecular de nuestro cuerpo, para poder generar acciones que no solo tengan que ver con el síntoma. ¿Me explico? Y tenga que ver con, bueno, pues vamos a ver, tu acidez de estómago puede estar provocada por tu forma de alimentarte. Si cada día te tomas 3 cafés y cada día tomas nada de fruta y cada día tomas 3 bebidas azucaradas, eso te puede estar provocando acidez de estómago. O quizá tienes un componente de estrés elevado que te está alterando la función del estómago. ¿Vale? O quizá ha habido una toma de antibiótico en un momento dado por algún tratamiento bucal y eso ha generado ese trastorno. Pero al final se trata de entiendo qué me pasa, me empodero y tomo decisiones para resolverlo. Esa es la perspectiva y el paradigma de salud que planteamos. Entonces, nosotros que tenemos muchos amigos médicos, ¿qué es lo que vemos? Que al final compartimos con ellos, ¿no? Que la medicina al final ellos sienten que están altamente educados para salvar vidas. Es decir, pues si tengo que ir de urgencia y tienes que salvar una vida, el médico está muy educado en su formación para hacer eso. Y son verdaderas máquinas a ese nivel. Pero es verdad que cuando hablamos de trastornos que no son patologías, que son funcionales, las personas muchas veces se quedan ahí en el limbo. Porque
¿Qué quiere decir? Pues que te hacen pruebas y más pruebas y no te encuentran nada, porque no hay una patología. Eso es interesante, no es patología, está muy bien, pero hay una alteración funcional, porque al final te dicen, no, no, usted, yo le he hecho una colonoscopia, una endoscopia, está todo bien, y ya dices, ya, ya, pero es que yo cada vez que como se me hincha la barriga, y tengo gases, y tengo ardor, o voy estreñido. Eso no se va a encontrar con una colonoscopia, eso tiene que ver con trastornos funcionales que mucho tienen que ver y que pueden mejorar con nuestro estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa definición de psiconeuroinmunología clínica, para que a partir de ahora pues, podáis entender un poquito mejor el contexto. Muy bien, vamos a ver. Una primera contextualización que quiero hacer. Y dice, yo tengo migraña, porque es verdad que mi madre tiene migraña y mi abuela también tiene migraña. Es genético. No podemos hacer nada. Estamos otra vez explicando las cosas desde la perspectiva genética. La genética nos predispone. Y si tú haces las cosas de forma inadecuada en tu estilo de vida, tu alimentación, tu peso corporal, el ejercicio, tu calidad de sueño, vas a padecer aquello para lo que estás predispuesto. Entonces, si hacemos las cosas mal aquí en esta sala, hay alguien que sufrirá un problema tiroideo, otra persona que sufrirá un problema de piel, otro que sufrirá un colon irritable, cada uno para lo que está predispuesto. Pero realmente el contexto va a ser clave y determinante para que ese trastorno acabe apareciendo. Entonces, a nivel de genética, vemos, bueno, os pongo aquí ejemplos, no miréis la letra pequeña, se trata de estudios que nos dejan claro que esta parte genética puede jugar un papel de un 5, de un 10, de un 20, quizás hasta un 30%, pero hay un 70% que tiene que ver con contexto. Este estudio es muy interesante porque cogen a 26 gemelos monocigóticos, es decir, 26 gemelos que tienen la misma carga genética, de los cuales uno sufre artritis reumatoide, inflamación articular, mientras que el otro no. ¿Me explico? Entonces, al final tú tienes la misma carga genética, pero lo que aquí, por ejemplo, lo relacionan es con el uso del tabaco. Como uno, por el uso del tabaco, genera una forma de expresar los genes que acaba generando una mayor inflamación. ¿Me explico? Entonces, esto es un ejemplo. Después aquí pongo otro, que esto es los indios Pima, que son unos indios que se encuentran, son de México nativamente, pero también viven en la frontera con Estados Unidos. Pues aquellos indios Pima que viven todavía en su contexto ancestral, con su forma de alimentarse, conservan su salud. Mientras que los que ya viven en Estados Unidos, en la zona de Arizona, y han introducido una alimentación procesada, hasta un 50% presentan diabetes tipo 2. ¿Vale? Entonces son dos ejemplos para que veáis cómo el contexto acabará desencadenando la enfermedad. Por eso, con este primer apunte, lo que quiero deciros es la genética predispone, pero no determina. No debería de ser una explicación para nadie de nosotros. Mi madre sufre estreñimiento y yo también. Mi madre tiene problemas de regla y por eso yo también las tengo. Se puede hacer mucho más, ¿vale? Incluso aquí os pongo un estudio de este señor, bueno, de un William Lee, un grupo de investigación que estudian acerca de cáncer y de un mecanismo para tratar de frenar la aparición del cáncer, etcétera. Aquí, en definitiva, os pongo una imagen de él que nos plantea como cáncer. Incluso podéis considerar que hay un 10%, un 15% que tiene que ver con la carga genética, pero hay un 80-90% que tiene que ver con nuestras acciones. Por lo tanto, el cáncer, que se está convirtiendo en una pandemia en nuestros días y desafortunadamente cada vez tenemos más gente a nuestro alrededor padeciendo este problema, pensar no es algo que te va a caer del cielo. Actuar y hacer cosas porque podéis prevenir la aparición de ese problema, que una vez que ha cruzado la línea se convierte en algo tan impactante a nivel personal y familiar, ¿no? Estos son una revista, la revista Time, que nos dice por qué nuestro destino no es nuestro ADN. Con esta frase me gustaría que os quedarais. Y la otra de un autor
que es un investigador reconocido mundialmente, que habla sobre la epigenética. La epigenética quiere decir algo que está por encima de la genética. Quiere decir cómo nuestros genes se regulan desde las influencias del entorno. Es decir, por ejemplo, una célula de nuestro tubo digestivo, en función de lo que tú comas, se expresará de una manera o de otra. Esa célula, si recibe según qué producto, generará más inflamación. Si recibe un alimento, no generará inflamación. Eso es una regulación epigenética. En función de lo que hay en el entorno, hay un cambio en la expresión del gen para un lado o para otro. ¿El qué? ¿Los genes? Normalmente hay una alta variabilidad de mutaciones genéticas que se pueden ir dando y tendrá que ver con algo que se llama presión selectiva. Pero bueno, en principio no debería de importarte tampoco mucho que tengas ese registro genético. Deberías de centrarte más porque hay poco puedes hacer. Si tú a ti te ha tocado eso, pues es lo que hay. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una alta predisposición a padecer cáncer de colon. Lo he explicado alguna vez por ahí en las redes sociales. Pero incluso me decían, ¿ves a hacerte las pruebas para ver si tú también lo tienes? Y digo, ¿y si lo tengo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una colonoscopia cada año? ¿O me cuido yo? Y procuro de que eso no sea cuando sé que el cáncer de colon tiene un alto impacto, lógicamente por aquella forma que tengamos de comer y por aspectos emocionales, etcétera, ¿no? Eso es de lo que se trata. Entonces, bueno, este libro de Manuel Estelle, que también os lo recomiendo, quizás un poco técnico, pero divulgativo, que dice, no soy mi ADN. Ese es el mensaje con el que nos tendríamos que quedar. No soy mi ADN. Sí, gracias. Bien, entonces, si no somos solo la genética, debemos de considerar el entorno, ¿vale? Aquí son nombres raros, pero dejémoslo así de fácil. Es decir, genética, ¿qué vemos? Que son enfermedades, como por ejemplo un síndrome de Down, son enfermedades que tienen una prevalencia en nuestra población y no incrementan año tras año. Son alteraciones, incluso con los avances médicos, se puede hacer una detección, se puede hacer una reducción incluso con el paso del tiempo. Sin embargo, en todas las enfermedades que se conocen como enfermedades de la civilización, ¿qué son? Patologías cardiovasculares, enfermedades neurovasculares también, es decir, como un ictus, cerebrovasculares, que no me salía. Enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, en enfermedades como inmunidad, autoinmunidad, alergias, neurodegeneración, Alzheimer, cáncer, diabetes tipo 2, todas ellas año tras año van creciendo exponencialmente. Van creciendo exponencialmente. Es la paradoja. Cuanto más avances médicos tenemos, cuanto más gente con diabetes tipo 2 tenemos, cuanto más alergia tenemos, cuanto más cáncer de colon tenemos. ¿Qué está pasando? Algo no estamos haciendo bien. Entonces, eso tiene que ver, lo que pone aquí, patologías adquiridas, a diferencia de las genéticas propiamente. Esas adquiridas son las que tienen mucho que ver las acciones del entorno. ¿Me explico? Entonces, aquí veis la palabra fenotipo. El fenotipo, una cosa sería el genotipo, la otra el fenotipo. El fenotipo es la expresión, finalmente, de aquella persona de un problema de salud en el que se contempla la genética y el entorno. ¿Me explico? Entonces, para hablar de nuestros problemas de salud, se tienen que entender desde la perspectiva del fenotipo. Si no, solo estás contemplando la parte genética y no cuadra. ¿Me explico? Por eso se habla de un fenotipo anormal. ¿Vale? Entonces, esto que ha incorporado Jabel, que decía del contexto evolutivo, ¿por qué nos vamos a hablar del contexto evolutivo? Es sencillo. Estamos viendo que el contexto juega un papel clave en nuestra salud, que no es solo la genética. Entonces yo ahora sí, lo que quiero es, bueno, pues vale, estamos de acuerdo, el contexto es algo que tenemos que mirar. Tenemos que mirar cómo comemos, cómo dormir, qué beber, si nos tenemos que mover o no. ¿Por qué vamos a mirar el contexto evolutivo? Porque sencillamente nos va a dar la respuesta. Es decir,
Alguien de aquí me podría decir, Carlos, a partir de ahora he decidido que voy a tomar café para beber en vez de agua. Bueno, pues pruébalo, a ver cómo te va. Pero no anticipamos que vaya a ir muy bien, porque nuestro cuerpo no está diseñado para hidratarse con café. ¿Lo tenemos claro? Está clarísimo. O, Carlos, a partir de ahora he decidido que voy a dormir por el día cuando salga el sol y voy a trabajar por la noche. Bueno, pruébalo, hay gente que lo tiene que hacer, pero realmente el impacto sobre nuestro cuerpo es elevado, porque al final nuestro cuerpo está diseñado para cuando salga la luz y el sol, se activen áreas de nuestro cerebro y generen una respuesta neuroendocrina pertinente con estar despierto. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de está diseñado, nuestro cuerpo está diseñado, que aquí lo podéis entender, precisamente lo que a donde podemos ir a mirar es a la biología evolutiva. ¿Por qué no podemos beber café? Pues bien, porque evolutivamente el café hace tantos años que lo tenemos y nuestros riñones no se han adaptado a beber café. No hay otra. ¿Me explico? ¿Entendéis por qué hay que irse a la biología evolutiva? Y aquí por eso os pongo un poco para que tengáis a grandes rasgos, nosotros llevamos 2 millones de años viviendo, 2 millones, ¿vale? Entonces, sencillamente, de los 2 millones, solo en esta parte final, que son 10.000, por lo tanto llevamos 1.990.000 años viviendo de una forma, y los últimos 10.000 de otra, y los últimos 200 de otra. Entonces, puede ser que los cambios que hayamos generado ahí puedan repercutir negativamente en nuestra salud. Es decir, puede tener que ver que cuando uno decide beber agua, mejore su salud y deje de tener rampas y le deje de doler la cabeza. Puede ser que cuando uno decida dormir 8 horas al día, se levante por la mañana más bien, más a gusto. Pues esos son aspectos que durante mucho tiempo en la evolución ha funcionado así. Y tiene que ver con que han generado un contexto en nuestro cuerpo por el cual sabe funcionar mejor o peor. Entonces, si os pongo algunos ejemplos aquí, lo dejaremos más ilustrado. Fijaros que os he hablado de 2 millones de años, ¿eh? Pero 2 millones de años antes, el ancestro anterior al primer homo, que se llama Australopithecus, sabemos cosas sobre él, porque no pudo salir de África y sabemos que todos sus restos fósiles estaban alrededor de los grandes lagos. Era un periodo muy seco en el cual no se podían alimentar de la tierra, solo habían insectos, y entonces fueron alrededor de los grandes lagos para poder comer. Entonces sabemos que hacen una ingesta de grasa, una aproximación de unas ingestas de grasa elevadas, de grasa omega 3, grasa omega 6, etc. Sabemos que en su contexto hubieron unas determinadas cosas que fueron determinantes. Vamos, determinantes. La palabra no sería determinante, sería que lo tenían presente sí o sí. ¿Que ellos se relacionaban con qué? Con yodo, porque estaban comiendo alimentos del mar. El yodo lo obtenemos de los alimentos del mar. Por la vitamina D, porque estaban en contacto con el sol. Con la vitamina A y con ácidos grasos, pues están conocidos ahora como son omega 3, omega 6, porque comían pescado y comían proteína animal, ¿vale? Si vamos a mirar los receptores, podríamos decir, más importantes que están en nuestro cuerpo, en cada uno de los núcleos de nuestras células, es decir, cada célula de nuestro cuerpo es como si fuera esta habitación, ¿vale? Y en el medio está el núcleo, que es donde está el ADN. ¿Estamos de acuerdo? Para los que no tengáis mucha idea, da igual. Con esta explicación es, en el núcleo está el ADN. Ahí tenemos receptores que se llaman del núcleo. Y en nuestro cuerpo solo existen 6 o 7 receptores de ese tipo. Mirad los receptores, ¿de qué son? Son este, que es para grasa omega 3, para EPA, DHA, ácido araquidónico. Esto, que es para vitamina A. Esto, que es para vitamina D. Estos receptores que son de cortisol y hormonas sexuales, que son dependientes de grasa. Y este, que es de yodo. A día de hoy,
nuestros receptores nucleares continúan dependiendo de mecanismos que durante mucho tiempo en la evolución van con nosotros. ¿Me explico? Durante tanto tiempo hemos tenido eso en nuestro contexto que eso continúa estando. Hasta tal punto que una mujer cuando se queda embarazada, lo primero que le miran es cómo está su tiroides. Porque si tiene trastorno tiroideo, deficiencia de yodo, puede ocasionar que su feto no crezca adecuadamente. Cuando pasa el segundo trimestre, una mujer cuando está embarazada, le dan grasa omega 3 para que el cerebro del niño crezca adecuadamente. Entonces, eso que parecía tan claro con el café que os he preguntado antes, y con el sueño, os pregunto, ¿alguien puede andar comiendo crispies, cacaolat y leche? ¿Puedes? Pruébalo. ¿Eso puede provocar problemas de salud? Por supuesto que puede provocar problemas de salud, porque nuestro cerebro está hecho de grasa. Puedes no comer pescado azul, puedes no comer pescado azul o marisco, pero tu cerebro puede ocasionar que tengas deficiencia en el crecimiento, trastornos de atención, puede estar relacionado, por supuesto. ¿Me explico? Entonces, por tanto repetirnos cosas en cuanto a la alimentación, en cuanto a tómate un Actimel, un Danacol para el colesterol, tómate los Special K para tu fintal, de tanto repetirlo nos han hecho creer que es verdad, pero nos alejan de la verdadera realidad, que es que tú, sin darte cuenta, te pones a beber café y dejas de tomar agua. Te pones a comer productos procesados y ese niño, que lo tengo yo con mi hijo porque juega fútbol, cada vez que voy a jugar a fútbol por la mañana y veo que los niños están allí desayunando lo que desayunan, pero los padres también, porque también se compran la bolsa de chucherías, yo pienso, es que a la una del mediodía han liado una ya de la hostia. Se han comido su leche, sus cereales, su donut, su cacaolat, sus patatas fritas y su Coca-Cola. Y solo son la una que lleva 5 horas despierto. Es muy jodido. ¿Entendéis que no vais a poder ver las cosas de otra forma a partir de ahora? Lo vais a ver y vais a decir, hostia, es verdad. Los carros del supermercado los vais a repasar a partir de ahora. Es inevitable. Y vais a alucinar de la locura que estamos cometiendo con la comida. Eso genera enfermedad. Entonces, sí que el cáncer puede ser por la contaminación ambiental, por lo que tú quieras, pero empecemos por la A, que es lo que tú comes. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces aquí, bueno, en definitiva, aquí os quería enseñar también, porque ahora vamos a hablar de la alimentación, y os quería enseñar que nuestro pH del estómago, el pH del estómago, estamos aquí en medio, es un pH de 3. Es un pH más parecido al de los carroñeros, al de un halcón o un buitre, que los tenéis aquí. Los halcones y los buitres tienen un pH del estómago de 1.5, porque comen solo proteína. Tiene mucha carga bacteriana y el pH del estómago asegura amortiguar toda esa carga bacteriana. Y nosotros tenemos un pH de 3, muy diferente al pH de un elefante o de un mono, que tiene un pH de 6, que es solo es herbívoro. Un pH alto está asociado con comida solo de vegetal. Un pH de 3 pretende, está preparado para que tú hagas una comida omnívora, vegetales, pero también proteína animal. El pH protege la carga bacteriana al comer proteína animal, ¿vale? Bien, por eso esta frase, y ahora también será primera cosa que hemos visto, pene y clínica, al final de, no lo habíamos dicho, pero al final hay un examen, estar atentos, pene y clínica, primera cosa que hemos dicho, segunda cosa, hemos dicho, genética predispone pero no determina, ya lo entendéis. Tercera cosa que acabamos de plantear es entender el contexto evolutivo, la biología evolutiva, para entender qué acciones debo de hacer en mi contexto. Por esto esta frase dice, to restore your health, we have to go back to the future. Si quieres restaurar la salud, es como regresa hacia el futuro, mira lo que hemos hecho siempre y a partir de ahí toma decisiones. Bien, esta es la superpirámide alimentaria,
que tenemos que empezar a eliminar de nuestras vidas. Es una pirámide alimentaria que en los años 90 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos planteó. Y lo repito, es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Quiere decir que efectivamente la base de la pirámide, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sorprendentemente te ponen que tienes que comer más pan, más pasta y más arroz, incluso que fruta y verdura. Es alucinante, y hasta esta que es tan grave también nos la han metido, porque todavía están en los libros de texto y en los centros de atención primaria. En cualquier CAP, esta es la pirámide que se plantea. Es grave, la cosa es grave, porque parece como desde ahí que si tú no comes pan, pasta y arroz, de nuevo vas a salir por la puerta y te va a dar un mareo, porque no vas a tener energía, tienes que comer carbohidratos, pero no fruta, pasta, ¿vale? Bien, esto afortunadamente ya en el año 2005, y esto fijaros que la ciencia va lenta, sino el traslado de la información de la ciencia a nuestro día, a nuestro día a día. Esto es una pirámide del 2005 que en Harvard plantean ya cambios hace 14 años. Todavía va llegando, pero a cuentagotas. Fijaros que aquí te plantean cómo, primero te dicen, tienes que comer de forma equilibrada en relación con el ejercicio, pero te dicen la base de la pirámide es la fruta, es la verdura, el aceite de oliva. Y aquí te ponen, en todo caso, si vas a comer algo de pan, pasta o arroz, hazlo integral, que eso ya lo cuestionaremos, ¿vale? Ellos el pan blanco te lo ponen aquí arriba, fijaros. Pan blanco, pasta, arroz te lo ponen ahí arriba, ¿vale? Ahora veremos, principalmente, yo creo que cuando hablamos de alimentos y no productos, todo el mundo tiene claro, y ahora lo repito, sería fruta, verdura, sería patata, boniato. ¿Os suena esa también, no? De no como patata para no engordar, pero palitos integrales, sí. Special K también, pero patata no. Fíjate el sinsentido. ¿Te lo crees? ¿Y la patata no que engorda? ¿Y el plátano? Uy, plátano no. Plátano, qué barbaridad. Si quieres perder peso, no comas plátano. Pero Special K, sí. ¿Sí? Esa es la realidad nuestra que tenemos. Y de tantas veces que nos lo has repetido, nos lo creemos. Entonces, esto es el planteamiento. Fruta, verdura, tubérculos, patata, boniato. Después, carne, pescado, huevos. En realidad, pues, en relación con la carne, el pescado y los huevos, es muy respetable lo que cada uno le guste más o le guste menos. Uno puede comer un poco más de pescado, menos carne, más huevos. Sí que es verdad que, en la medida de lo posible, y eso tiene sentido, que sea de la mejor calidad posible. Es decir, cada vez, afortunadamente, porque esto yo hace ya que lo explico desde el 2005, hace 14 años, imaginaros en aquellos tiempos, era una absoluta locura porque ni lo de la leche se conocía, ni lo del gluten tampoco. Entonces, era algo difícil de transmitir. Pero a día de hoy, cada vez encontramos más productores de proximidad que se encargan de nuevo de hacer pues, carne más buena, cuidan sobre todo la parte de la carne. El pescado, en cierta manera, también tenemos la fortuna de vivir donde vivimos y tenemos pescado salvaje de calidad, ¿no? Los huevos. El gran mito de los huevos, en cuanto durante mucho tiempo se planteaba como los huevos eran inadecuados por la producción de colesterol, pero esto ya la propia Asociación Americana de Cardiología ha publicado que no hay ningún problema y que uno a la semana puede tomar 6 huevos o 8 huevos. No he venido aquí solo a dar malas noticias. Ustedes podrán comer a partir de ahora 8 huevos duros a la semana o tortilla. Y también jamón ibérico, y también marisco. No todos son malas noticias. ¿Vale? Entonces, este planteamiento, al final, con esto que hemos dicho, pues nos faltaba decir el aguacate, los frutos secos de calidad. Si quieres tomar algo de queso, si te sienta bien, es verdad que el queso de cabra o de oveja es de mejor calidad, porque es más digerible que no el de vaca, se asemeja más a la proteína de la leche materna. Y entonces, especialmente, ¿qué estamos planteando? Pues ya lo saben, pues evitar los productos procesados. Ahora explicaremos el cómo, ¿no? Porque, ¿cómo lo hago, Carlos? ¿Qué hago? ¿Me estás diciendo que desayune, que no desayune? ¿Qué desayuno? Ahora explicamos el cómo, que yo creo que esa es la parte también más importante. Y sobre todo el tema más tiene que ver con la pasta, el arroz,
el pan, ¿vale? Esa parte es quizá la más crítica, ¿vale? Entonces os voy a mostrar este estudio, que este estudio nos ayuda mucho a entender esta parte. Bueno, con esto mismo. Si cogemos un plátano o una patata, que es lo que más mala fama tiene, de cada 100 gramos de plátano o patata, solo hay un 20% de carbohidrato. ¿Vale? Esto es lo que ahora, después os explico, es lo que explica la imagen. ¿Vale? Mientras que si tú coges pan, pasta o arroz, el pan es mucho más denso. Tiene un 40, un 50, hasta un 80% de carbohidrato. Pan, pasta o arroz. ¿Vale? Entonces, el tema, más allá de que si tiene gluten o no tiene gluten, el tema es que cuando comamos, os voy a explicar un par de secretos que son fundamentales. Hay que llegar a comer con hambre. Esto me parece increíble. Te juro que esto, fui a México a dar una charla y en un momento dado me paré y les dije, mira, he venido aquí a explicar que coman con hambre, que beban con sed y que se muevan. Me parece acojonante. Que tenga que explicar que se coma con hambre, me parece acojonante. Pero es que no se come con hambre. Cuando tú comes 5 veces al día, hay que comer 5 veces al día. Ahora lo veremos. Te sientas a comer en la comida y no tienes hambre. ¿Eso es correcto? No, sí. Come sin hambre porque así no comes tanto y es mejor. Porque así no subes peso. Entonces, bueno, espérate, vamos a ver cómo me lo monto. Mira, antes no sé si hará frío o no hará frío, yo ya me pongo la chaqueta y tres bufandas. O sea, puedes primero sentir la sensación. ¿Podríamos llegar a sentir la sensación y después generar la acción que tenemos que realizar? ¿O tenemos que andar anticipando? ¿Por qué no podemos sentir hambre? Cuando uno siente hambre, ¿no será que el estómago está preparado para comer? ¿No te ha pasado alguna vez que has llegado con hambre porque no has desayunado o algo así y te has comido un par de piedras y no has tenido ningún problema? Y en cambio, cuando es la quinta comida del día en la cena, es una manzana, pero te sienta mal, porque tú sabías que no tenías que comer. Y comes eso y te sienta mal, aunque sea saludable. Te estoy impactando mucho, ¿eh? Me has asustado. No, lo que pasa es que lo que dices de comer con hambre, yo a veces cuando he comido con hambre, ¿qué ha pasado? Que me ha atracado. Vale, ahora vemos cómo lo hacemos eso. Eso no tiene que pasar. Vamos a gestionarlo. Bueno, el caso es que comer con hambre será algo que tiene que ser. Comer con hambre. Eso tiene que ver con alegría. Tenemos que ver qué alimentos comemos para que no se nos vaya de las manos. Pero comer con alegría es una consigna, ¿no? Estamos en búsqueda de la felicidad. Todos queremos ser felices. Bueno, y lo que tiene que ver con cosas del día a día, que es la comida, tenemos tanta abundancia que la transformamos en ahora voy a comer sufriendo. No, como pero me quedo con hambre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos girando las cosas al revés. Vamos a comer con hambre. Y la otra es que cuando te sientes a comer, si comes alimentos, puedas comer ad libitum. Esto es una palabra mágica. Quiere decir hasta saciarte. ¡Qué alegría! Me estás diciendo, esto es otra buena noticia, ¿eh? Comer con hambre hasta saciarme. Está contento, ¿eh? No me diga que no. Me gusta, le veo cara de alegría. Digo, bueno, bien, vamos bien. Comer con hambre y comer hasta saciarse son dos cosas que nos satisfacen, nos dan alegría, nos dan felicidad y nos hacen relacionarnos con la comida de manera cómoda, feliz, porque estamos artificializando, se podría decir la palabra, nuestra relación con la comida. No, espera, que como un poquito, porque así después no tendré tanta hambre. Pero yo ahora tendría más hambre, comería más. Uy, no, pero no puedo, solo es un poquito, me han dicho solo esto. Ah, bueno, no, ya a la hora de comer ya comeré. Hostia, es que ahora llego a la comida y ahora ya se me ha pasado el hambre. Hostia, vamos a hacerlo un poco fácil, por favor, pongamos un poco de orden. Comer ad libitum. Entonces, si uno come ad libitum y come alimentos muy densos, ¿qué pasa? Que cuando tú has llenado tu barriga, has generado un excedente calórico. ¿Me explico?
y eso empieza a generar acumulación de peso. Almacenas más grasa, además que cuanta más densidad, como veréis ahora, bueno, este estudio ahora os muestro, más reacción inflamatoria en el tubo digestivo, y tiene que ver con más inflamación, más hinchazón o más gases o peor digestión. Cuanto más densidad, ¿vale? Entonces aquí lo que tenéis es este estudio de un gastroenterólogo canadiense que nos dice, fijaros, en blanco son todos los alimentos más ancestrales, al final es fruta y verdura, patata, boniato, tubérculos. Eso tiene una densidad que no supera nunca un 20%. Entonces, si tú haces un ad libitum de alimentos poco densos, te llenas la barriga y no hay excedente calórico. Comes lo que te toca. Si yo te lleno la mesa con 2.000 calorías, con fruta, verdura y boniato, te lleno la mesa de comida, porque es menos denso, tienes más cantidad de comida. Entonces tienes la posibilidad de poder comer más, pero si las 2.000 calorías te las pongo en forma de pan, pasta y arroz, solo con un tercio de la mesa ya lo tengo lleno. ¿Vale? Además de que cuando tienen los alimentos más densidad, hacen un pico de azúcar y a las 2 o 3 horas vuelves a tener hambre. ¿Vale? Si tú te comes un plato de pasta enorme, a las 2 horas, 3, tienes hambre de nuevo, porque has generado un pico de azúcar y eso ha generado una hipoglucemia. No cuadra. No puede ser que tú comas y a las 3 horas vuelvas a tener hambre. Querrá decir que tu tubo digestivo no tiene una buena señalización de tu saciedad. Porque al final eso que nos lleva a estar todo el día pendiente de la comida. Todo el día pendiente de la comida. Tengo que estar comiendo permanentemente porque si no, uy, si no desfallezco. Lo que deberíamos de conseguir es cómo y consigo después no necesitar comer y que pasen 6 horas o 7 horas y no me pasa nada y me encuentro bien. Eso debería de ser lo que la comida nos aporta. ¿Me explico? ¿Vale? Y esto es la reacción inflamatoria que tiene que ver con el tubo digestivo. Nos hablan de respuesta inflamatoria, desregulación del apetito y obesidad, etcétera, incluso trastornos bucales. Mañana por la mañana me toca venir de nuevo a Barcelona a un congreso de higienistas dentales y les voy a explicar cómo la forma de alimentarte puede provocar alteraciones de la parte alta del tubo digestivo y gingivitis o periodontitis, un trastorno muy habitual en nuestra sociedad. Trastornos bucales asociados a la parte alta del tubo digestivo. Y lo que les voy a explicar es que si uno quiere curar la boca, tiene que curar el tubo digestivo y tiene que ponerse a comer bien. ¿Vale? Bien, ¿por qué nos gusta tanto el dulce? A la propuesta que nos hacía Yabel del tema de azúcar, cocaína, activando áreas del cerebro similares. Y esta es el quid de la cuestión. Nosotros tenemos un cerebro dulce, podemos decir así. ¿Qué quiere decir? Que cuando comemos dulce, cuando sentimos el dulce en la boca, sabemos que eso es una muy buena fuente de energía, porque eso nos aporta mucha carga calórica. Esa señal es una señal evolutiva, que tiene sentido cuando en la evolución teníamos carencia de fuente de azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Si no existe, no hay nada como norma en mi contexto de azúcar, si yo un día me encuentro un panal de abeja y encuentro miel, este cerebro dulce me permite comerme 1/2 kilo de miel. Porque eso lo voy a reservar en forma de grasa y va a asegurar mi supervivencia. Esto es interesante, pero a día de hoy, en el contexto, es decir, es interesante y nunca en la evolución debimos de prestar atención a ese tema. Es decir, yo sencillamente me encuentro un panal de abeja y me lo zampo. Listo, no hay problema, no tengo que estar pendiente. Uy, no, un panal de abeja, pero ahora no me lo como porque no me toca, porque claro, no lo tienes que pensar, tienes que dejarte ir. Pero a día de hoy tenemos un contexto basado en azúcar. Y si nos dejamos ir en nuestro cerebro, vamos a estar permanentemente comiendo azúcar. ¿Me explico? Es decir, esa sensación la sabemos a día de hoy. Cuando vais a un restaurante, os coméis el primer plato. El segundo plato cuesta un poquito, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando traen la carta de postres? Se abre la barriga. Otra vez estamos en disposición de poder comer. Eso es el cerebro dulce. Y no pasa nada ese día que sea así.
pero no puedes dejarte llevar por él, porque si no vas a estar enganchada a esa necesidad de azúcar. Es decir, es tan potente esa relación con el azúcar, que es verdad, hay otro estudio que hicieron en un modelo animal en ratas, que les investigaban la adicción con la cocaína. Y entonces les dejaban a las ratas en sus jaulas que fueran a tomar cocaína cada vez que quisieran. Y de forma casual, a mitad del estudio, les quisieron alimentar con agua con azúcar. La sorpresa para los investigadores fue que dejaron la cocaína y empezaron a solo tomar agua con azúcar. Es verdad que el azúcar genera ese nivel de adicción y hay que gestionarlo al 100%. La frase de que hay que comer de todo, por favor, no la volváis a decir. No hay que comer un poco de todo. No. Eso es como para quitarte, no hay que comer un poco de todo. No. La basura no hay que comerla. Los productos no hay que comerlos. Otra cosa es que no haya nada prohibido. Y que tú en un fin de semana te comas el postre favorito y tu pizza y lo que te dé la gana. Pero en tu día a día no hay que comer de todo. O sea, porque estamos diciendo que hay que comer basura. No, la basura no hay que comerla porque es negativa para nuestro cuerpo. Y lo de es que mi cuerpo me pide, ¿eh? Esa es otra buena, ¿eh? No, es que mi cuerpo me pide. Digo, no, si el que toma cocaína también le pide. Y es así, cuando dejas de tomar azúcar, y no sé si lo habréis probado, literalmente hay un síndrome de abstinencia, porque el pico la respuesta que genera en tu cerebro, tanta cantidad de azúcar tan concentrada, genera un proceso de adicción. ¿Vale? Ahora después hablaremos, para acabar, de una cosa que es la recompensa, que es algo que también explico en mi libro, y con eso cuadraremos con lo que es una recompensa natural o no natural. Bueno, anticipándolo ya para que veamos, una recompensa natural puede ser cuando yo tengo mucha sed, bebo agua y me genera una recompensa natural, pero que me deja tranquilo, que no me vuelve a pedir al cabo de 3 horas otra vez lo mismo, sino me deja cómodo. Mientras que una recompensa no natural es aquello que te da una recompensa mucho más elevada, pero que al cabo de nada te vuelve a demandar más de lo mismo y entras en un bucle adictivo. Pues bien, el azúcar forma parte de esta recompensa no natural. Te genera un bucle adictivo. Y si empiezas a comer, a las 2 horas vuelves a querer más, ¿vale? Eso pues lo podéis ver en vuestro día a día, quien esté acostumbrado a tomar fuente de azúcar, y a los que se cuiden un poco más, sabéis que aquel día que os habéis pasado un poquito, que ya habéis tenido una comida familiar y habéis comido más azúcar y tal, al cabo de 2 o 3 horas el cuerpo pide más. Es fácil identificar eso, ¿vale? Bien, eso es el cerebro dulce. Entonces, al final aquí llegamos a que esta es nuestra realidad en nuestro contexto. Hace gracia, pero esta es nuestra realidad. Es, bueno, pues si yo me dejo llevar, me pongo a comer productos procesados muy ricos en azúcar que la industria alimentaria me tiene preparado al detalle, eso es el ruido al abrir la lata, ¡clac! El color de la lata, del color rojo, ese mensaje en nuestro subconsciente de que ese color rojo quiere decir felicidad, y ese gusto de azúcar nos adicta. Si tú te dejas llevar, vas a caer y vas a meterte en sus trampas. Y esto es, si yo tengo tanta carga calórica, pues no paro de comer azúcar, y además, ¿para qué me tengo que mover? Eso es lo que dice nuestro cuerpo. ¿Para qué me tengo que mover? ¿Acaso tengo peligro de supervivencia? Si estoy sobrado de energía, podría estar 25 días sin comer si quisiera. Eso es lo que sabe el cuerpo. ¿Para qué me voy a comer? Por eso saca el perro en la cinta de esta, ¿no? Y él no se mueve de ahí. Entonces, un mensaje fundamental, una premisa clave, cuando hablamos de contexto, y hemos visto lo que deberíamos de hacer en nuestra contexto evolutivo, qué es lo que nos toca, que ahora lo acabaremos de definir, y qué es lo que estamos haciendo, al final lo que desencadenamos es un estado de inflamación de bajo grado, se llama. ¿Vale? Una inflamación de alto grado es cuando uno se gira un tobillo y tiene el tobillo así hinchado y se ve. Eso es una inflamación de alto grado. Pero cuando tú vas comiendo
permanentemente productos de baja calidad, procesados, azúcares, eso genera una respuesta inflamatoria en tu tubo digestivo. En mayor o en menor medida, hay gente que, entre comillas, afortunadamente no se entera de nada, pero no quiere decir que eso al final acabe repercutiendo también a nivel de su estado energético, de sueño, de dolor de cabeza, de problemas en la piel, ¿vale? Pero en general, mucha población se entera y cada vez más de síntomas digestivos, ¿no? Pues esa pesadez, digestión, hinchazón, gases, no oír bien de vientre, cansancio matutino, fatiga, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es de secret killer, un estado latente de inflamación que es uno de los mecanismos que asocian con todas estas patologías de la civilización que os citaba antes. Alteraciones inmunitarias, neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, dime. Un desastre. Eso es más. Ahora hablaremos un poco más de cómo hacerlo, pero está clarísimo y si no lo. Gracias por el apunte. Es para mí peor. O sea, por favor, tómatela sin. O sea, no, es que me tomo Coca-Cola cero. Buah, entonces ya me repatea. O sea, no, es que yo tomo. Por favor. O sea, me estás engañando a mí, te estás engañando a ti, nos estamos tomando el pelo los dos, o cómo va la cosa. O sea, yo digo, si te quieres tomar. Hoy me voy a tomar una copa, me voy a tomar un vino, hoy voy a beber vino. Pues bébete una botella, a gusto, tranquilo, pásate, pero no estés cada día liándola. No, yo tomo light, cero y tal, y entonces cada día mi Coca-Cola cero. No, eso no. En esa trampa es horroroso caer. Ahí es mejor que no. Vale, esto es sencillamente para enseñaros como realmente nuestro tubo digestivo, por si no lo sabíais, hablamos de que nuestro cuerpo tiene unos 20.000 genes y nuestro tubo digestivo está controlado por más de 1 millón de genes. Es decir, todo esto que está tan de moda ahora, de la flora bacteriana, de la microbiota, ¿habéis escuchado hablar? Tubo digestivo, las bacterias, todo eso es verdad. Casi que hay entre 2 y 3 kilos de peso de nuestro cuerpo tienen que ver con bacterias y microorganismos que están en nuestro tubo digestivo. Hay por lo menos tantas bacterias como células tiene nuestro cuerpo. Es decir, que nos podríamos reflexionar y plantear si es que nosotros llevamos a nuestras bacterias o nuestras bacterias nos llevan a nosotros. Porque realmente como nuestras bacterias estén cabreadas, nos joden nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestro estado inmunitario. Nuestras bacterias si están mal y está esto inflamado, nuestra cabeza está inflamada. Esta conexión que se llama intestino-cerebro. Por lo tanto, fijaros, como hemos empezado hablando en esta mañana, cuánto tenemos que hacer con nuestra forma de actuar, ¿no? Y para empezar hoy hablando de alimentación. Bueno, esto es incluso cómo el microbioma que tiene que ver con la genética que controla nuestras bacterias supera a los genes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuánta importancia tiene, ¿vale? Hasta tal punto que podríamos decir que el tubo digestivo es la parte más grande de nuestro cuerpo que entra en contacto con el exterior. Si cogemos el tubo digestivo y lo desplegamos, tiene la extensión de un campo de tenis. Es flipante eso, de verdad. Tiene la extensión de un campo de tenis. Y por eso, si nuestro tubo digestivo está mal, nuestro sistema inmunitario está mal. Porque esta parte es tan extensa que es donde más células inmunitarias se encuentran. Me he puesto a comer bien y ese invierno no me he resfriado. Ya sabéis por qué es. Si cuidas esto, tu sistema inmunitario se pone más fuerte. Me he puesto a comer bien y me encuentro más clarividente, con más energía. Me siento mejor de la cabeza. Estoy con más energía. Porque si esto está inflamado, esto está inflamado. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis esto de la señalización en el cerebro, el sistema inmunitario, es lo que os acabo de explicar. ¿Vale? Como, y esto es literatura científica, pero creo que es del 2010 o algo así. A día de hoy todavía eso está mucho más extendido en la literatura científica. El impacto de nuestro intestino en el sistema inmune y en nuestra función cognitiva. ¿Vale? Esto es un detalle también muy importante, y ya vamos bien de tiempo, ¿no? Fijaros qué interesante, ¿no?
todo eso de las dietas detox, ¿no? Los zumitos para la dieta detox. A partir del lunes voy a hacer un detox, ¿eh? Voy a unos zumitos porque me quiero cuidar, ¿eh? Entonces, fijaros, el 80% de la sangre que recibe el hígado, no hay ningún órgano, o sea, cualquier parte de nuestro cuerpo recibe sangre y es sangre oxigenada. Sangre que ha pasado por los pulmones del corazón y es sangre con oxígeno, sangre arterial. El hígado es el único órgano de nuestro cuerpo que el 80% de la sangre que recibe es venosa y es sangre que viene del intestino. Tenemos dos sistemas, que es el intestino y el hígado, porque todo esto azul que veis es la sangre que se recoge y va al hígado por la vena porta, para amortiguar aquello que comemos. ¿Vale? Entonces, si esto está inflamado, el hígado no puede hacer su acción detoxificadora. ¿Vale? No puede detoxificar porque está en una acción de inmunitaria, inflamatoria. Por lo tanto, si quieres mejorar tu hígado en su capacidad detoxificadora, ponte a hacer lo que vamos a plantear, ponte a comer bien. Y si te pones a comer bien y desinflamas tu tubo digestivo, tu hígado mejora. ¿Me explico? Entonces, no perdáis tanto el tiempo en voy a hacer una detox. Porque además no tiene ni casi sentido. Si tú no te encuentras bien del sistema digestivo, lo primero que tienes que hacer es mejora tu forma de comer, mejora tu tubo digestivo y a partir de ahí ya empiezas a detoxificar solo. ¿Vale? Esta es la imagen que habla eso, ¿no? Inflamación versus detox. No, no son compatibles las dos. El hígado no puede estar en un estado de desinflamación y al mismo tiempo detoxificando. ¿Vale? Bien, entonces vamos ya a concretar, ¿no? ¿Qué hacemos en el día? Después de toda la brasa que nos has pegado, ¿cómo lo hacemos? Ahora, ¿desayuno, no desayuno, como cinco veces, no como cinco veces, qué hago? Lo primero que quiero deciros es que cuando uno se pone a revisar cuánta evidencia científica tienen las cinco comidas, te encuentras que no existe. Es decir, podríamos pensar todos, hay que comer cinco veces, nos han dicho que comer cinco veces es lo mejor. No hay evidencia científica. Comer cinco veces, esto es un estudio, una revisión sistemática. Quiere decir, tiene un grado de evidencia alta y lo que hacen es recoger diferentes estudios que han revisado este concepto. Entonces, primero, comer cinco veces solo se planteó en su momento como una herramienta para perder peso. Parecía que comer menos, más poquito y más a menudo era lo más indicado. Pero fijaros aquí, es de los 15 estudios que se revisan, solo hay uno en el que se encuentra esta asociación, en el que comer menos y más a menudo parece que te haga perder peso. En los otros 14 no se observa esta relación. ¿Vale? Por lo tanto, comer cinco veces al día, por lo que ahora os voy a explicar, no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido. Ningún sentido. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a concretar esto y yo, efectivamente, la primera pregunta que os hago, ya para que lo podáis trasladar a vuestro día a día y a la gente que queráis informar, es, os pregunto, ¿cuando os levantáis por la mañana tenéis hambre, sí o no? Quien no tenga hambre, por favor que no coma. Menudo consejo, ¿eh? Si no tienes hambre, no comas. Es la hostia. Parece que estoy descubriendo América, ¿no? Si no tienes hambre, no comas. ¿Está bien? Sencillo. Bien, quien tenga hambre, que reflexione acerca de lo que tiene hambre. Si de lo que tiene hambre es de torraditas con mermelada y galletitas y café, no es mucha hambre. Le recomendaría que no empezara por la mañana de esa forma. Es una muy mala manera de empezar el día. Galletitas y café, mala manera. Si te lo quieres tomar como un placer, hazlo un domingo. Pero en tu día a día eso no es lo más adecuado. Te estás perdiendo cosas en la vida si desayunas así. Esa es una gran frase, de verdad. Te pierdes cosas porque es tan interesante y tan bonito ver que tu cuerpo se encuentra mejor sin eso. Se encuentra más energéticamente que comiendo esos productos procesados. Entonces, si te van a apetecer esas fuentes de azúcar, espérate igualmente. Espérate un poquito más a que te apetezca otra comida. Para aquellos que quieran comer y tengan hambre, os recomiendo cosas como aguacate,
jamón ibérico, queso de cabra o de oveja, huevos, tortilla, fruta, frutos secos, vamos, rarísimo, lo que digo, es todo súper desconocido. Bien, un poquito de embutido de calidad, jamón ibérico, lomo ibérico, los botecitos estos de cristal, de caballa, de bonito, de atún, ¿vale? Entonces, quien tenga hambre, que haga ese desayuno, ¿vale? Eso está bien, es una alternativa, pero al final debes de pensar en la densidad y al final debes de pensar que si hablamos propiamente de alimento, prefiero que te comas un plátano. Sí, además, ¿no? Para ti no hay posibilidad, ¿no? Ya has visto que no. Es decir, dentro del planteamiento que vamos a hacer ahora, no para nada hay que ser para nada estricto. Verás que mucho también tiene que ver con la frecuencia de comida. Por lo tanto, yo planteo la base. Para mí me resuena mejor que tú comas plátano, aguacate, que no avena. La avena se puede acercar más a un producto, es más procesada, ¿vale? Y es más densa, ¿vale? Ahora bien, tú dentro del contexto que vamos a explicar, comes avena y me dices, Carlos, yo porque ponga un poco de avena ahí en el desayuno a mí me sienta bien. Adelante, pero tampoco pasa nada. No, tampoco ahora no hay que convertirnos al extremo opuesto, ¿no? De decir, oye, estoy bebiendo agua, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo lo que toca, un poco de avena, no pasa nada. ¿Vale? Ahora después iremos al turno de preguntas, Entonces, vamos a la siguiente. Y esto sería la comida. Vamos a la comida, ¿vale? Una cosa importante, cuando tú en la comida comes y ahí tiene que haber un poco de hambre, mi recomendación es que siempre haya grasa de calidad. La grasa de calidad en forma de aceite de oliva crudo, aguacate, un huevo, lo que hace es activar el nervio vago y es una señal de que tienes que hacer una digestión. ¿Vale? Eso es importante. Y la grasa, si tú comes grasa y comes carbohidratos poco densos, ¿vale?, que no hacen un pico de azúcar, lo que vas a empezar a ver es que cada vez aguantas mejor de una comida hasta la otra. No te va a hacer falta nada a media mañana. ¿Vale? Eso te vas a dar cuenta. Aquí lo que buscamos es pasar de una rigidez metabólica, es decir, como a las 8, tengo que comer a las 11 porque si no, no llego, como a las 2, como a las 6, como a las 9, eso es rigidez metabólica, a una flexibilidad metabólica. ¿Cómo? Tengo una sensación mayor de saciedad que me permite aguantar cada vez más hasta la siguiente comida. ¿Vale? Para mí esta comida es una comida primordial en la que deberíamos de llegar con hambre. Deberíamos de llegar con hambre. Esa de que yo como a las 8, como a las 11 y a la 1 no tengo hambre es muy habitual, pero a las 5 estoy muerto de hambre. Es muy habitual. ¿Vale? Entonces, esta para mí es importante. Y eso de desayunar como un rey, comer como un príncipe, ¿no? Esa frase, ¿vale? Al final, estoy de acuerdo en desayunar como un rey, pero nadie dijo a la hora que había que hacerlo. Pero yo desayunar como un rey, pero espérate a que tengas hambre, ¿no? En la palabra inglesa, que se llama breakfast, que es romper el ayuno, espérate, cuando tengas hambre, comes como un rey. Pero a lo mejor esa comida como un rey, a lo mejor son a las 11:30 o a las 12. ¿Me explico? Si yo os tuviera que plantear el horario perfecto de comida sería, eso después lo que hay que hacer es adaptarlo a cada uno al horario de trabajo, está claro. Pero si uno se levanta, puede hacer algo de ejercicio, y ahora explicaremos el porqué, ¿no? Con la barriga vacía. Ahora explicaremos el porqué. Se levanta, se mueve un poco, y cuando llega el momento de hambre, come, y come alimentos, sería maravilloso. Ya está. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, sin la necesidad de levantarme y tener que comer inmediatamente. Levántate, espérate un poquito, muévete un poco, haz lo que tengas que hacer y después comes. Porque esta es otra, ¿eh? Los niños tienen que comer obligatoriamente antes de ir al colegio, ¿eh? Porque eso es súper importante para que estén muy atentos. Porque es verdad que nosotros ahora, si esta charla la estuviéramos dando después de la comida, estaríais mucho más atentos, porque después de comer se está mucho más atento. Estaríais todos despiertos. Por
Por eso el niño tiene que comer mucho antes de ir al colegio, porque así está más atento. ¿Cuántas tonterías, no? ¿Cuántos sinsentidos? ¿De verdad hay que comer tanto para arrancar el día? Si eso lo que te hace es enlentecer, iniciar un proceso digestivo y vas a estar mucho menos activo, ¿verdad? Bien, entonces, cada uno que se lo monte como quiera, yo lo que os digo es el que tenga que levantarse y tenga que comer, que desayune alimentos y que haya grasa de calidad para que cada vez vea que puede aguantar mejor hasta la siguiente comida. Que no tienes hambre, no comas. Que tienes hambre y es a las 11 y tú después vas a comer a la 1:30 o a las 2, pues a las 11 no te comas tanta cosa. Cómete un poco de fruta, algunos frutos secos que te permita llegar a la 1:30 o a las 2. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí que es importante es que para mí realmente ese breakfast sería la comida esta, que es la que tú harías comiendo. Es decir, quien tenga la libertad de decir, yo empiezo a trabajar a las 2 o a las 3, pues que se levante, que se mueva y que coma a las 12, 11:30. Perfecto, ¿vale? A partir de ahí vendría la siguiente. Bueno, esto es lo que pasaría cuando tú tomas productos más dulces. Me levanto y lo que me apetece son torradas, mermelada, galletas, café con leche, con azúcar. A las 11 estás muerto de hambre. Pero no estás muerto de hambre de un trozo de pescado con ensalada, ¿eh? No, dos galletitas. Dos galletitas, ¿eh? Un cortadito y ya está. Con eso ya. No, pescado, no. Ahora voy a comer pescado. No. Entonces, es esa diferencia entre hambre hedónica o hambre química o hambre real. ¿Vale? Iríamos entonces después a la cena. ¿Vale? Una, dos y tres comidas. Si hemos comido como toca y con hambre, es muy fácil que tú por la tarde puedas aguantar hasta la cena sin ningún tipo de problema y no tengas que merendar. Puedes aguantar perfectamente hasta la siguiente comida, ¿vale? Entonces, un mecanismo, ¿os acordáis de la psiconeuroinmunología clínica? Que era entender la fisiología y eso nos daba respuestas. Este es un mecanismo que se llama Migratory Motor Complex, que tiene que ver con que cuando acabamos de comer se activa un sistema en nuestro tubo digestivo que tiene que ver como si fuera un camión de la basura, que nos limpia el tubo digestivo, ¿vale? Cuando yo acabo de comer, se activa el camión de la basura y me limpia el tubo digestivo. Si yo vuelvo a comer, interrumpo ese proceso de limpieza. Y eso es un proceso de limpieza que requiere de 4 a 5 horas, ¿vale? Entonces, cuando como, si a las 2 o 3 horas vuelvo a comer, interrumpo ese proceso. Cuando tú interrumpes repetidamente el Migratory Motor Complex, es algo que te va a generar más tendencia a la hinchazón, ¿vale? Al sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Es uno de los mecanismos. Por lo tanto, esto justifica no más de 3 comidas para que tú tengas salud en tu tubo digestivo. No más de 3 comidas, ¿vale? Esto sería lo que queremos salir de la rigidez metabólica y irnos hacia la flexibilidad metabólica. En la transición, que nadie se preocupe, si alguien ahora, a media mañana, tiene hambre después de su desayuno, porque es a lo que estaba acostumbrado, no pasa nada. Que se tome a media mañana o a media tarde una pieza de fruta. Que nadie sufra. Es decir, no tienes que estar a media mañana ahí aguantándote con hambre, porque tú vienes de comer 5 veces al día. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tómate una pieza de fruta, no pasa nada. Pero verás que si tú cambias tu forma de desayunar, al cabo de 7-10 días, esa media mañana ya no la necesitarás. Y irás ganando flexibilidad metabólica. Por lo tanto, no hay que hacerlo de forma forzada. Hazlo tomando esa pieza de fruta a media mañana o a media tarde, ¿vale? Pero verás que fácilmente, cuando te pones a comer alimentos ricos en grasas de calidad y con carbohidratos de baja densidad, fácilmente puedes ir ganando flexibilidad metabólica, ¿vale? Y ya, para acabar y rematar la faena, os informo de más cosas que en la literatura científica se publican. Una cosa que a lo mejor alguno ha escuchado hablar, que tiene que ver con el time-restricted feeding. ¿Qué quiere decir? Esto es que cogen un grupo de ratas y a esta rata le permiten comer durante las 24 horas del día a la hora que quiera. Hay otro grupo de ratas que solo le permiten comer por la noche, que es cuando las ratas comen. En su biorritmo, las ratas pertoca que coman en la noche. ¿Qué encuentran? Que comiendo la misma cantidad de comida, la única diferencia es que unas pueden comer solo cuando les toca, en la noche, y las otras pueden comer todo el día,
La diferencia es que las que comen durante todo el día se engordan, ¿vale? Porque están comiendo fuera de su biorritmo, ¿vale? Si esto lo trasladamos a estudios en humanos, que hay pocos estudios y con una N baja, es decir, con un grupo de investigación que son 8 personas, ¿qué nos muestran? Ya nos dicen que entre nuestra primera y nuestra última comida no debería de haber más de 10 horas. Eso sería el punto de partida. Es decir, si yo desayuno a las 10, ceno a las 8. ¿Me explico? Es decir, podríamos decir incluso 12 horas, de 8 a 8, pero eso es mucho. Porque fijaros que este estudio lo que nos está proponiendo es que sean 8 horas entre una comida, la primera comida del día y la última, 8 horas. ¿Vale? Eso es lo que os decía antes, ¿no? Si alguien come breakfast con hambre a las 11 y media de la mañana, 12, su primera comida, y su cena a las 8 de la noche. Han pasado 8 horas entre la primera comida y la última. ¿Me explico? Y estos son estudios que lo que muestran es como cuando hay 8 horas de comida, fijaros, la evolución, 2, 4, 6, pero aquí cuando hacen de 8 a 8, estos son los estudios previos, esto es el background. Si haces 12 horas, generas una mejoría metabólica. ¿Sabes? Si tú comes, yo como la misma cantidad de comida, pero como a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche, o como a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, tú mejoras metabólicamente. Tus parámetros metabólicos mejoran, pierdes peso. ¿Me explico? Porque acotas más tus horas de comida y por detrás queda más tiempo en el que no comes. ¿Me explico? Pero en este estudio lo que hacen es, incluso lo cierran más y te dicen, comen de las 8 de la mañana a las 2 del mediodía. Y acotándolo más y dejando las horas de comida con la luz, consiguen todavía mejor respuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, hay estudios que nos hablan del efecto de alargar la comida por la mañana, por lo que os decía también, porque al final a mí, dentro de este estudio, a mí lo que no me cuadra es que tú tengas que levantarte y comer nada más levantarte. Que eso en otros estudios te plantean lo contrario, es alarga y levántate por la mañana y alarga el ayuno de la noche y espérate a comer más tarde. ¿Vale? En cualquier caso, de verdad, esto que os estoy diciendo os sonará mejor o peor, pero de verdad que para mí es una herramienta de salud escandalosa. Solo probarlo, ganar flexibilidad metabólica, comer como mucho 3 veces, comer alimentos y sentir la mejoría del tubo digestivo. Cuando vayas ganando flexibilidad metabólica, ahora como os explico, moveros con la barriga vacía. Tú prueba, levántate un día, muévete con la barriga vacía, espérate a tener hambre, come y prueba algún día eso de que como y como otra vez y cierra tu ventana a 8 horas. Y es espectacular. ¿Cuántas cosas podríamos mejorar en la población aplicando estas acciones tan sencillas? ¿Vale? Porque comes con hambre, te estás moviendo, es que aparecen muchas cosas que te hacen sentir muy bien y conectarte. ¿Vale? Bien, esto, bueno, pues esto es lo que os pongo, ¿no? Interrogante. A lo mejor hay alguien que se levanta y le apetece, yo soy más de levantarme y de comer a las 8 de la mañana o a las 10 y después plego de trabajar y son las 4 o las 5. Bueno, pues a lo mejor no ceno. Como a las 10 y como a las 5 y no ceno. ¿Pasa algo por no cenar? ¡No! ¡No pasa nada! No, voy a comer algo. Sí, voy a comer algo. Que no me vaya a ir a la cama sin comer nada. A ver si me desmayo. A ver si en la cama tengo un bajón de energía. Toma la decisión valiente. No tengo hambre, no ceno. Eso, esa comida familiar que hacéis ahí un domingo, que os levantáis de la mesa a las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que viene bien por la noche? No cenar, ¿no? Estar hasta aquí. Voy a comer un yogur. Un yogur para la barriga que me vendrá bien. ¡Deja la barriga! Tranquila, no comas nada, por favor. Una decisión valiente. No como. Eso, es una muy buena decisión. Frecuencia de comidas. Esto aquí, espérate un segundo. Vale, bien. Detalle solo, en esta dinámica que estamos hablando, el ejercicio físico que ya os lo he citado,
es muy interesante poderlo probar con la barriga vacía. Por lo que hemos dicho antes, si tú comes y estás haciendo un proceso digestivo, no estás tampoco en condiciones de moverte, precisamente cuando estás haciendo la digestión. ¿Estamos preparados para levantarnos y movernos? Por supuesto. De hecho, nuestro cuerpo, si tú te levantas y no comes, es la forma en cómo vas a movilizar la grasa. Si tú has comido y después te vas a mover, la grasa no la vas a movilizar. Porque al final la grasa es un reservorio por si a partir de mañana no tenemos comida. Entonces, levántate y muévete, y tu cuerpo es plenamente capaz de saber usar la grasa como fuente de energía y después comes. No me meto en alto rendimiento, aunque cada vez más nosotros llevamos a deportistas de alto rendimiento y lo están haciendo. Directamente futbolistas de primera división que se levantan y van al entreno sin comer. No pasa nada, rinden de la mejor manera. No es que no pase nada, es que te encuentras mejor. ¿Vale? Bien, entonces el ritmo de que nos plantea aquí este antropólogo, es decir, ¿cuál es el estilo de vida actual? Me levanto y hago una fiesta, que quiere decir como, y almaceno. ¿Y después qué hago otra vez? No, como y almaceno, como y almaceno, como y almaceno y como y almaceno. Ese es el ritmo de vida actual que llevamos. 5 comidas al día, sedentarios, nos movemos poco, ¿vale? ¿Cuál es el ritmo que propone él? Muévete con la barriga vacía, que te permitirá combustionar grasa, y a partir de ahí haz una fiesta. Y el concepto de fiesta, de disfrutar de la comida, de comer ad libitum es clave, y después almacenas energía. Y completa este círculo, porque si no, estás solo almacenando, 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 almacenando. A mí me suena a pues esos cerditos que los están preparando para la matanza. Parece que nos estemos preparando para la matanza, de verdad. No me levanto y como. A media mañana como. A la 1 como. A las 5 estás preparándote para la matanza. De verdad. Bien, esto es un mecanismo que no hace falta entrar, que tiene que ver con, sencillamente, cómo cuando no comemos, usamos la grasa como fuente de energía. ¿Vale? Pero no hace falta. Y bueno, y cómo el movimiento juega un papel determinante, no solo en mantener el peso corporal, sino en aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, nuestra función cerebral. ¿Vale? Si tú quieres estar con clarividencia para tu trabajo, levántate y muévete un poco. El moverte activa áreas prefrontales y del hipocampo, e induce a sinaptogénesis, actividad neurológica, actividad neuronal nueva. Entonces, esto hay grupos de estudio, y me gustó mucho la frase de una de las doctoras que hablan de esto, que te dicen, ¿cuál puede ser tu mejor plan de pensiones? Ahora usted que es jubila, ¿Cuál puede ser su mejor plan de pensiones? Haga ejercicio. Dicen, haga ejercicio y muévase para prevenir todo aquello que tiene que ver con trastornos cognitivos, de demencia, de Alzheimer, tan presentes. Muévete. Bien, también nos habla de mejor tolerancia al estrés, el movimiento, más músculo y más capacidad mitocondrial. No solo tiene que ver con poder levantar una caja de 50 kilos, tiene que ver con mayor tolerancia al estrés. Por lo tanto, tener un cuerpo con una circunferencia abdominal adecuada, sin grasa, con un tono muscular correcto, nos da salud a todos los niveles. No solo tiene que ver con estética, tiene que ver con salud mental. Este es mi libro que comentaba Yabel antes, ¿no? Pues afortunadamente ya publicado desde 2010 y se han ido haciendo ediciones tras ediciones. Y después, en este libro, solo ya para acabar, hablo de algo que tiene que ver con cosas que ya hemos ido explicando, que es el circuito de la recompensa, las recompensas naturales y no naturales. Es decir, nuestro cerebro tiene unas áreas profundas, quiero decir que no son corticales, son subcorticales, que producen hormonas de búsqueda y de recompensa y de placer para sobrevivir como individuo y como especie. Es decir, nos impulsa a buscar comida, nos impulsa a buscar bebida, nos impulsa a movernos y nos recompensa por ello. Eso es para la supervivencia del individuo y de la especie. Nos impulsa el contacto físico y el sexo, la reproducción, asegura la supervivencia de la especie. Son cosas que nos ofrecen placer. Entonces yo aquí lo que planteo en el libro es, desde elegir una buena alimentación, desde colocar el movimiento donde toca, desde además hablaríamos desde tener una buena higiene en el sueño, en las horas que vamos a dormir,
finalmente lo que planteo en el libro, recupera tu circuito de la recompensa natural. Come con hambre, disfruta de la comida, comiendo alimentos que no te estropeen tu tubo digestivo. Bebe con sed. Cuando tú empiezas a comer alimentos, porque hay muchas veces que es que no tengo sed, pero es que si comes productos procesados y no te mueves, no vas a tener sed, porque los productos procesados son muy ricos en sodio. Entonces, cuando te pones a comer bien, cuando haces ejercicio, te aparece la sed. Entonces, en el día a día, en esa búsqueda de la felicidad, al final, por lo menos en nuestro día a día, después de la carga de cosas que tenemos, de trabajo, de familia, de todo, por lo menos eso es tuyo. Muévete y siente la recompensa del movimiento, come con alegría hasta saciarte y siente esa felicidad al comer, bebe con sed y recupera esas recompensas naturales y aléjate de las no naturales, que tienen que ver pues, con el azúcar, con el tabaco, con el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Esto es el circuito de la recompensa, beber con sed, moverse con la barriga vacía, comer con hambre. Y esto es una anécdota que me gusta poner siempre, porque en Portugal, en Portugal siempre los restaurantes ponen mucha comida. Yo cuando voy a dar clase allí, pues soy feliz, ¿no? Eso de entrar y que te pongan platitos pequeños me hace sufrir. Entonces, esto es un día que yo, aunque doy clase y al mediodía no me apetece comer mucho, porque si como después por la tarde no estoy bien, me como un par de piezas de fruta al mediodía. Son las 8 de la tarde y este es el segundo plato. Y cuando vi que en el segundo plato me traían el cordero al horno, pero todo era para mí, es decir, la ensalada, las espinacas, el brócoli con zanahoria, me alegró. Y cuando empiezan a traerte platos y te alegras, es que estás disfrutando, es bonito. 7-8 de la tarde, comer con hambre es disfrutar y ser feliz, comiendo y siendo feliz y alegre. Cada uno que coma lo que quiera, pero no, para quien se haya preocupado, dormí muy bien. No sufrí, es decir, comer mucho por la noche no es lo más adecuado, ya hemos visto que por el biorritmo no sería lo que cuadraría más, más la comida del mediodía sería la más potente, pero está claro que si tú ese día no has podido comer mucho al mediodía y comes a las 7 de la tarde más comida, tampoco te pasa nada. Cuando te va a sentar mal la cena para dormir es cuando es la sexta comida del día, ¿eh? He comido, espérate que hago el resupo, antes de ir a la cama, un poquito más, que ya han pasado 2 horas de la cena. Fíjate que entonces, eso es lo que finalmente va a hacer que tengas síntomas digestivos cuando duermes. 80-20 no es dieta, estilo de vida. Lo que os acabo de explicar ahora es conocimiento para vosotros, para los vuestros. Para mí no hay que hacerlo al 100%. Yo a mis pacientes les digo, no lo hagas al 100%. Cómete el domingo una paella y un postre. Es decir, desde que tú haces un 80% bien las cosas y tu tubo digestivo está bien, debes de saltártelo, porque lo contrario también es inadecuado. Tienes que tener ese punto de flexibilidad. Después tú, desde la tranquilidad, te lo puedes saltar más, menos o con aquellos alimentos que te sientan mejor. Pero hay que saltárselo. Por lo tanto, para mí el 80-20, que siempre digo, es algo interesante. Bueno, hemos hablado especialmente porque la charla tenía que ver con alimentación, pero es verdad que os hablo del movimiento, os hablo de la hidratación, del contacto, el sol y el descanso. Como todo una serie de cosas que desde la perspectiva evolutiva juegan un papel determinante para que tengamos esa recompensa natural como tiene que estar y un nivel de salud adecuado. Esta es la situación en la que nos encontramos. Esa es la realidad, aunque haga medio gracia. Estamos generando un nuevo homo, que es el homo McDonaldson, que ya ha empezado a surgir. En las últimas 5 generaciones solo hemos conseguido este cambio en la evolución. Tenemos que conseguir a través de más conocimiento, siendo los cuidadores naturales de nuestra propia salud, tomar mejores decisiones para nosotros y para los nuestros, para esos niños que vemos cuando vamos al campo y que nos hacen sufrir, a mí esos me hacen sufrir de verdad, cuando veo que hay tan poca conciencia, porque de verdad, decidme vosotros, pero no hace falta saber lo que os acabo de explicar para saber que no hay que dar un donut, ¿no? Y sin embargo, estamos cayendo a eso, ¿no? Es decir, hostia, bueno, es igual, dale un bocadillo de jamón, pero es que estamos cayendo en la dejadez de dar donuts. Hostia, eso es muy grave, eso es jodido. Bien, esto que os pongo aquí es, pues, podéis acceder a esta página web. La página web no está apuntada. Es hola.regenerapni.com.
hola.regenera.com, donde podréis acceder al contenido gratuito que tenemos en Regenera. Es hola.regenera.pni.com, contenido gratuito que tenéis en Regenera, que tiene que ver con... Hay un curso de salud intestinal, pues si os queréis, bueno, conocer más sobre lo del pH, lo de el SIBO, la hipocloridria, bueno, y contenido como mis podcasts, que por ejemplo el último podcast que hice este mes hablaba sobre la frecuencia de comidas, esto que os acabo de explicar ahora, ¿vale? Después también para vosotros os he traído esto por si lo queréis, ¿vale? Es un curso que también tenemos en Regenera, que es un curso así, pues tenéis ese código aquí de descuento, por si queréis tener más información o más contenido al respecto. Y ya está. Muchas gracias. Ha sido un placer y espero que hayáis podido disfrutar tanto como yo. Sí, em sent, no? Sí. Fem 10 minuts de preguntes o ja... Sí, fem 10 minuts o els que... Sí. Perquè hi ha moltes coses a comentar. Digues, Rick. Sí. Hola, Carlos, soy David. Muchas gracias por la charla. Bueno, el año pasado casi que nos prohíben la cerveza. Tú has empezado que nada de refrescos. Hostia, vamos muy mal. Esto no puede ser. En fin, evidentemente nos has dicho cosas, yo particularmente ya conocía gran parte del contenido con el cual estoy de acuerdo. De todas maneras, a mí me despierta una duda muy importante, yo soy padre de familia, entonces básicamente yo como adulto me puedo alimentar y puedo estar de acuerdo en la frecuencia y tal, y sé lo que tengo que comer y cuando me lo tomo no me siento ni culpable ni hostias de ese tipo. La cuestión es, con mi hija de 12 años, ¿no? En proceso de desarrollo y tal, y que, además no se alimenta en casa, sino que va a casa la yaya. El bocadillito a 7:30, el bocadillito a las 11, la comida llena de carbohidratos, porque menudo la semana es eso, y luego la merienda y luego la cena. O sea, yo sé que me estoy equivocando, ¿cómo lo puedo hacer? Ahí sí que necesito un poco como de reflexión, de decir, ¿cómo lo hacemos sin sentirnos culpables y sabiendo que no estamos jodiendo el desarrollo? Gracias. En cuanto a los niños, primero, que con ellos el tema de la frecuencia de comida, yo ahí no entraría de entrada. Es decir, una cosa es que un sábado se levante mi hijo y yo no vaya a decirle, ¿qué quieres para desayunar? ¿Qué quieres? Pues no se lo digo. O sea, una cosa es que yo no se lo diga y me espere a que él me pida comida, ¿vale? Y la otra es que cuando me pida comida le diga que no porque no toca. Eso no lo hago. Entonces, si cuando me pide comida, pues sencillamente le das alimentos. Entonces, en los niños... No os preocupéis por el tema de la frecuencia, preocuparos más bien en la medida de lo posible por poder dar todos los alimentos posibles en vez de productos. ¿Cómo se gestiona? No te preocupes en aquello que no puedas llegar, es decir, el bocadillo de la mañana o el mediodía. Bueno, ¿dónde puedo actuar yo? ¿En casa? ¿Con la merienda y la cena? Pues actúa ahí, en la medida de lo posible. Para empezar a actuar a ese nivel, debéis de generar cambios los adultos. Los adultos os debe de ver comer de una forma. En casa para mí es el campamento base y no debería de haber comida basura en casa. Es decir, cuando con vosotros comen comida basura es porque vais a algún sitio, al cine, o vais a algún sitio y ahí pues, oye, o el helado o lo que toque. Pero en casa no debería de haber comida basura y vosotros no deberíais tomar comida basura. Y a partir de ahí es un proyecto de familia, está claro. Ahí debería de estar el padre y la madre de acuerdo. Y a partir de ahí empezar a generar una mejor educación en la medida de lo posible. Pero no quiero con la información generar intranquilidad o preocupación. Más allá de, vale, sé lo que lo me ha explicado, voy a empezar a hacer el mínimo cambio posible, podemos hacer cosas, y también sé que cuando mi hija tenga la regla, si tiene dolores, le podré explicar a ella que si mejora la comida, el dolor de regla le puede mejorar. Y que no tiene que andar con ese sufrimiento cada mes. Pues ya tienes más información. ¿Sabes? Llega momentos que a tu hijo le puedes... Mi hijo tiene 7 años. Hay momentos en los que se puede revelar más o se puede revelar menos ante esa comida. Y sé que cuando va a un cumpleaños se come los bocadillos de nocilla de 2 en 2. Y yo lo sé que es así. Pero en casa es lo que hay y sé que él tiene esa educación. Y también con los hijos hay una cosa importante y es...
Puede pasar por momentos que quiera. Mi hijo le encantaba el pescado. En la guardería decía que su comida favorita eran el bacalao. Y ahora no lo come. Eso puede pasar periodos así. Pero yo sé que él tiene esa educación. Y que en un momento dado en su vida, cuando él tenga la conciencia o tenga la necesidad para algo de hacer un cambio, no le pasará eso de, es que no sé comer de nada, no como nada, porque no, la fruta no me gusta, la verdura no me gusta, el pescado no me gusta, no lo he probado, solo puedo comer pasta. Eso que no le pase. Yo creo que somos responsables de que tengan en relación con ese tipo de alimentos. Y después saber que va a haber un poco más, un poco menos, ahora no lo lleva tanto, y tú le puedes ir dejando caer. ¿Sabes? Esto es igual para los hijos y también para la familia. Cuando uno sabe esto, muchas veces después eres el pesado, ¿no? Te pones allí a decir, creo que vale la pena, pues, informar y tampoco no insistir más. Aquí muchas veces pasa que al final lo dices, se queda ahí, incluso se pueden burlar inicialmente de ti, pero después en un momento dado, cuando pasa el tiempo, ya viene y te pregunta, hostia, es que te veo muy bien. Aquello que me dijiste es que hacías, ¿qué es? Pues ahí es cuando sí que puedes entrar a explicar cosas. Y lo de la cerveza lo dejamos para el fin de semana. Y ya está. Para mí es verdad que es el alcohol algo, es otra droga tan socialmente reconocida que se ha convertido en una cosa normal. Pero realmente el uso de alcohol a diario es un problema de salud. No debería de estar. Y cuando alguien requiere de ese uso de alcohol a diario, su circuito de la recompensa no está bien. No me cuadra que tengas que estar tomando alcohol cada día. Úsalo el fin de semana, úsalo cuando quieras puntualmente, pero no en el día a día. Te hace mucho bien hacer ese cambio también. Jo només preguntar, que no s'ha parlat en cap moment del llegum, llavors dins de, quan parlaves de la densitat dels aliments, el llegum on el posaries? Molt bé, perquè se m'ha passat. Sí. En quant a llegum, tothom entén el català, bé? Sí? Vale, en quant a llegum, dir-te que la llegum és veritat que és un gran aliment, però que moltes vegades dona moltes dificultats per poder-ho pair. No? Aleshores, està molt bé, però la interacció amb el nostre sistema digestiu ens dona més gasos i més butiment. Per tant, per menjar llegums un cop a la setmana no hi ha cap tipus de problema si et senta bé. També hi ha una llegum que ara es coneix més, que s'ha posat una miqueta més de moda, que és la llentia vermella, que té una pell molt tova i que sol sentar millor. Aleshores, per mi és un aliment que pot ser més reactiu, que no el recomano en el dia a dia, però que en un cop a la setmana que es faci està perfecte. No hi ha cap problema. Si se't posa bé, cap problema. Sobretot per mi... No passa res, no passa res. Jo crec que senzillament és entendre dintre de tot el que he explicat com això se pot ajustar en el teu dia a dia. No? Quan tu ja t'allunyes de menjar productes processats, d'estar permanentment menjant, de necessitar menjar 5 cops al dia i tu acabes fent pues, 3 àpats i al migdia pues, poder no estar ni a la nit menges més, no hi ha cap problema. No? I després dintre d'aquí, com he dit abans, pues, poder algú em dirà, pues, jo menjo algú de quinoa, o menjo algú de la llegum aquesta, o menjo algú de pasta d'espelta, no hi ha cap problema, tampoc. No, la qüestió no està en el matís exacte com en el context. No? No, és poc dens, no, la llegum és poc densa, no te fa un pic de sucre, no. Només sobretot té que veure amb la reacció en el sistema digestiu que generi. Has parlat unes quantes vegades de les galetes amb el cafè, les torradetes amb el cafè. Em sembla que ha sortit alguna vegada més també la paraula cafè, associat com a que està malament prendre'l. Entenc que les galetes són dolentes, les torradetes també, marmelada, però el cafè, si te'l prens sol, sense sucre, sense llet... El cafè s'ha de veure si et senta bé, perquè hi ha algú que s'ho pot prendre i li genera pues, que es senti més excitat, més actiu. Si no et senta bé directament no te'l prenguis. I sobretot feia referència més aviat de bon dematí haver de prendre un cafè quan el tub digestiu no està bé. Vale? Si tu en el moment de l'esmorzar esmorzes i després aquí et prens un cafè sense sucre et senta bé,
pues tampoco no hay no hi ha cap problema si la resta de contexto y la resta de hidratación es correcta, ¿vale? Pero no cuadra que tú te llevis y lo primero que haces es prendre café. Eso no sería tan adecuado porque es verdad que a nivel de mucosa gástrica la pots espatllar, ¿vale? Y también genera un cert pic de sucre, ¿eh? Aleshores talla el dejú. En aquest cas, si tú no estás menjant, el tallaría, ¿vale? Pero de nou, et senta bé, pues un café, dos cafés como molt, matí y migdia, tot i que millor un. Tot i que la reflexión que llenço es convindria que no fossin dependents de res a nivell d'estil de vida en quant a alimentació, beguda, saps? Que no fossin dependent de res. Saps que tu me digues, mira, jo me prenc el café al matí perquè em sento bé i tal, però si no me l'haig de prendre no me'l prenc. Saps? Aquesta flexibilitat dona un valor afegit a la teva llibertat de prendre decisions i de salut. Per un hedonista com jo, suposo que aquest cap de setmana dinaré més feliç encara. A veure, jo te faré la pregunta perquè vaig molt a l'estranger i sempre tinc unes baralles brutals. Alemanya i França mengen com els gandindis. És a dir, a les 6 de la vespre han de sopar. Sigui estiu, sigui hivern. Alemanya a les 6:30. I aquí tinc unes baralles brutals. Clar, jo has donat una mica la pista, no? De deixa que el teu cos te lo demani, que tinguis gana, etc. Però vull més arguments perquè és una batalla sempre amb ells brutal. Clar, és a dir, per què de sopar a les 6? Per què a França els restaurants tanquen a 9:45, ja no hi està, ja te diuen ja soy de soler, i a Alemanya igual. A veure, si ens ajustem a lo que hem vist del nostre bioritme, realment en quant a que quadraria la part aquesta de menjar més amb les hores de sol. Això és l'any 2017, en aquests tres investigadors, en el terreny de la cronobiologia, els van donar un premi Nobel, que parlaven de com el nostre cos aleshores està més dissenyat per poder digerir, per rebre carbohidrats més densos amb llum solar. Aleshores, està bé en quant a que el bioritme és més adequat. La qüestió seria que s'hauria d'arribar a aquesta hora a les 6 amb gana. Voldria dir que molt probablement per poder disfrutar-ho hauries de menjar a les 11, 10, 10 i mitja i ja no menjar res fins a les 6. I aquí estaries esperant el sopar com candeletes. Allà a les 6 i vinga, balla. En la llum solar, lo diu en Alemanya que a les 4 de la tarda ja és de nit. És que aquest és l'argument. Jo si estigués a Alemanya o a França i hagués de sopar en aquest context, que també la informació que hem donat val la pena per adaptar-se a el que cadascú tingui a la seva vida i a la situació i a l'horari laboral i tot. Aleshores, jo probablement faria això, faria un àpat a les 10 i mitja o a les 11, molt lleu, i l'àpat important el faria a les 6. Una cosa que abans has insinuat però no has continuat, si ens podies aclarir la diferència que hi ha entre, en quant a nutrients tòxics i índex glucèmic del cereal refinat, l'integral i integral ecològic. Sí, quan el que he posat abans a la piràmide, quan més blanc, lògicament quan la càrrega glicèmica, la seva densitat és més elevada. Vale? Això és una de les coses que tenen quan és el pa blanc, la pasta blanca. Quan és integral, la seva densitat disminueix. Però és veritat que també s'associa la presència d'antinutrients. És a dir, quan el grano más entero és, més substàncies que són antinutrients, que això vol dir, un antinutrient vol dir allò que té una planta, que la planta la fa servir per poder sobreviure. Si un animal se la come, és antinutrient, el que permet és que no es digereixi adequadament aquella planta per poder continuar sobrevisquent. Aleshores, quan el grano más entero, más antinutrientes té. ¿Vale? Això és, a partir d'aquí, és el mateix. És dintre del meu estil de vida, pues como algo de cereal integral en algun moment de la... Pues està bé, però per mi té més beneficis, per exemple, fer servir la patata o fer servir el boniato.
porque la patata y el boniato, eso no sé si ho sabreu, es si tú fins i tot la cuinas, eso es una recepta que podeu tenir, per exemple, una recepta, una forma de cuinarlas. Si tú agafas la patata y el boniato y las fiques al forn en paper de forn, quan estan fetes, las treus, pots menjar, li treus la pell i les menges, però tota la resta de patates que has fet, cuando se han atemperado, las pots ficar a la nevera. Y después al día següent agafas la patata freda, si vos la pots obrir i escalfar, y si no te la menges freda, y lo que fas es incrementar l'almidó resistent. Estem parlant de cuáles son las cosas que para las nuestras bacterias las fan más felices. Y las fan más felices, es decir, cuando yo ahora investigo sobre cáncer y sabeu que hay moléculas anticancerígenas, ¿vale? Y substancias que son anti-envejecimiento, como el resveratrol, como la cúrcuma, como el ajo. Cuando veus todo eso, ¿això on ho trobes? A la verdura, a la fruta, en las especies, ¿sí? La patata es rica en almidón resistente. Es decir, si hem de comparar un plato de una amanida plena de colors, plena de diferentes tipos de verduras y fruitas, comparat amb un plat de pasta integral, yo os recomanaré que mengeu el plat de verdura. ¿M'explico? Aquesta es la idea, que es más completo, es más coherente. No obstante, no pasa res, porque menjaré yo en un contexto correcto. Cuando es integral, si et senta bé, la carga glicémica tampoco es importante. Ya para acabar, porque no tenéis temps. Gracias. Sí, lo que volía preguntar era sobre nutricionismo, porque més que res per saber, más o menos, lo que tú dius que son alimentos, ¿no? Que això ho entenc, ¿no? Pero claro, lo que en general se entén como alimentos, cadascú te diu una cosa, porque por ejemplo, més que res les quantitats, no? Si hem on anem als extrems, que són els vegans i els vegetarians, que ja et prohibeixen la carn i el peix i els ous i tot això, i després l'altre extrem que estan els de la dieta paleolítica, que me sembla que era tot proteïna. No, no és cert. El que jo acabo d'explicar avui aquí és dieta paleolítica basada en ciència. El que has escoltat de dieta paleolítica por ahí no és cert. No és veritat que hi hagi només proteïna. Hi ha vegetals. La dieta paleolítica és alimentació que té present el concepte evolutiu, que és el que hem menjat durant un any o 990.000 anys. No? I aleshores tu tens tribus, hi ha tribus de cazadores recolectores que mengen un 70% de carbohidrat, és a dir, mengen batata, verdura, pescado i coco, i no mengen ni carn. Entonces, una dieta paleolítica, el que passa que està reusada i mal usada. Però una dieta paleolítica és senzillament fer servir aliments que tenen un major temps en nostre context evolutiu. Ja està. Aleshores, aquí, tu ara aquí pots dir, bueno, no como pescado azul. Bueno, no comas pescado azul si tu no crees porque eres vegano, pero tu cerebro está formado por grasa omega 3. No como carne porque creo que comer carne, bueno, pero saps que pots tenir una deficiència de ferro i de B12. Bueno, elige, ¿vale? A partir d'aquí ja està. Eso, entonces es, ¿qué son alimentos? Verdura, fruita, tubercles, peix, carn, ous, marxando. No, les quantitats hauríem de definir, però per fer-ho fàcil, perquè això ha de ser fàcil, el menjar ha de ser fàcil, és senzillament que quan tu te sentes a menjar, en un plato tu tinguis la meitat de proteïna i la meitat de vegetals i greix i carbohidrat, com patata. És igual, si tu, en funció de la càrrega física que facis, menjaràs un tall de peix o dos talls de peix, o cinc sardines o deu sardines, amb una amanida i amb una patata. Però la cosa és, tu penses que de veritat és important que si tens més gana, en comptes de menjar-te 10 sardines et mengis 17? I que facis una amanida que en comptes de ser així sigui una miqueta més gran? Ha d'haver-hi de tot, variabilitat, però no és important que mengis 3 més o 4 més. Si tu tens un tub digestiu sa, de veritat que et pots guiar per la teva sensació de gana. I no hi ha problema, i no has d'estar calculant, perquè calcular és algo que no quadra a l'hora de menjar. No, això seria error. Això seria, si tu tens proteïna animal i tens carn vermella, carn blanca, peix blau, peix blanc, marisc i ous, menja un o dos de cada.
ya está. Saps? És que és com... Les respostes són molt fàcils. Saps? És... No té sentit. Menjar carn un cop al dia o dos cops al dia no té sentit. S'ha de generar variabilitat. Sí, si em disculpeu, hi ha el Jordi. Jordi, gràcies. Només volia preguntar sobre, vinculant al nosaltres som, ens dediquem a l'esport, a la nutrició amb el rendiment esportiu, tu has parlat que portàveu a un futbolista o deus portar altres esportistes, quan s'allunya, quan s'apropa o quins consells o per rendir, per recuperar, quan s'allunya això de menjo quan puguis, quan vulguis? O... La clau en els esportistes és que és superimportant que mengin com toca per tenir un tub digestiu sa i això té que veure amb que com a persona abans que deportista tingui salut i tenir salut en aquí li millorarà el rendiment, la seva capacitat de recuperació, les no lesions, això serà important. A partir d'aquí després l'únic que s'ha de valorar és segons la càrrega física que faci fer una part d'entrenament amb dejú i després segons la càrrega física que faci doncs a partir d'aquí posar alguna cosa de menjar i després menjar dos vegades al dia o tres vegades al dia també és algo totalment portable i coherent, tot i que sigui un deportista d'èlit. Vaja, per mi... Per recuperar el magatzem d'energia? Sí. Es pot tornar més anaeròbic? Sí. Aquests són superfàcils, perquè la seva, el seu gas energètic és supergestionable i descansen molt. Tu, és que és com una part de mite també, quan tu vols recarregar els dipòsits de glicogen, que només els pots recarregar fins a 1.500 calories. I aquella idea de passar-te tota la setmana davant recargant els depòsits de glicogen, no? Saps? És com, al final allò es transforma en greix. Aleshores, això és una cosa a revisar, però bueno, estaríem, no sé, em sap greu perquè hem d'acabar, no? Sí.